Hola, ¿cómo están? Perdonen el atraso, pero hoy día, justo antes de empezar la clase, la Laurita se manchó entera con leche de chocolate, entonces tuve que lavarle su polerón, su ropa, porque si no, la mancha no hubiera salido nunca más en la vida. Primero, bueno, darle la bienvenida. Hola, ¿cómo están? Darle la bienvenida a nuestra clase de acuarela, de la clase acuarela gratis de los días domingos, así que hoy día vamos a pintar unos arándanos muy bonitos y vamos a estar acompañados con música para sanar, pero de Matías, vamos a decir el nombre, es un chico de Argentina, Matías Primo, que hace música con los árboles y cómo se llama, y hace entonces toda esta música a través de unos sensores que captan el sonido que tienen los árboles, ¿ya? Entonces vamos a escucharlo hoy día a él y después vamos a ir con Casio, pero primero me voy con Matías, que amorosamente él nos prestó su música para hacer las clases. Así que aprovecho de contarles que tiene algunas canciones y alguna música en YouTube. Se llama Matías Primo. Hola, hola Alexa. Hola SR Steven, ¿cómo están? Hola Gladys García, ¿cómo estás desde Colombia? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola Doc Suárez Arte. Hola, Tante Gaby, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Creando Elsa, hola, Laverito. Mi pasión por la comida, hola, ¿cómo están? María Marta Mancuso, ¿cómo estás, María Marta? Hola, Piro Rayén, ¿cómo estás? Hola, Katy, ¿cómo estás? Desde Peñalolén, la Katy. Desde Buenos Aires, la Merino María Cristina. Rosadita Gumis, ¿cómo estás, Rosadita? Bueno, contarles aquí. Hola, desde Mendoza, la Jimena, la Steffi, ahí está también. La Clarí. Clara, ¿cómo estás? Hola, hola. Me asusté, sí, no, sí estaba. Lo que pasa es que tuve que lavar polerón recién comprado a la Laura y estaba lleno de leche. Entonces, si no los lavaba, moría el polerón. Así que, la ropa. Acá el polerón es como el jersey, le decimos al polerón. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola Karina, Arte, ¿cómo están? Bien, vamos hoy día entonces, como les contábamos, a pintar unos arándanos. Acá tenemos la foto. Se me despega esto, que el pobre Arolu está a punto de morir. Aquí vamos a poner la foto para que ustedes la puedan ver. ¿Ya? Y nos acompaña la música de Matías. Ahí está. Bien. Bien, ahí tenemos entonces en nuestro. ¿Se ve bien o no? Sí, bastante bien. Ya, entonces tenemos acá nuestro arándano. Ya son cuatro arándanos. Los vamos a trabajar con los colores que tienen estos, que son los verdes. Vamos a trabajar con verdes, con morados. Y acá están los morados y aquí están los azules. Vamos a trabajar con un azul que también tiene un poco de morado. Ya, hola, ¿cómo están? La Maca, hola, ¿cómo está la Nori? ¿Cómo estás? Entonces vamos a trabajar con estos colores y además vamos a hacer las hojas, ¿ya? Hoy día vamos a trabajar muy tranquilas, así que estamos súper ok con eso, ¿ya? Entonces vamos a primero a ver los materiales que vamos a utilizar hoy, ¿ya? Y también vamos a ver, también vamos a hacer la mezcla de los colores. Luego de eso nos vamos a poner a hacer unos ejercicios, ¿ya? Buenas tardes, Máquina Art. Después vamos a pintar, ¿ya? Buenas tardes, la Leti Díaz de Parra, Sofía Salgado. Hola, soy nueva, bienvenida Sofía. Vamos a tener, contar todo lo que vamos a hacer, y así que muy bienvenida, espero que lo disfrutes mucho, que lo pases muy bien, ¿ya? Entonces, vamos a pintar. Ahí, la Leti Díaz de Parra viene desde Bogotá. Bien, entonces acá ya yo les envié el dibujo. Está en las historias y también en. Aquí lo tengo. En las historias y también estaba en las publicaciones. Así que ustedes para que lo puedan copiar y lo traspasaran así a su papel. ¿Ya? Entonces, vamos ahora a ver el donde tenemos ya traspasado. ¿Ya? Y ahora lo que vamos a hacer es conocer los materiales, ¿ya? Entonces nuestro primer material que tenemos acá es nuestro papel, que es muy importante.
En la acuarela, lo más importante se podría decir que es el papel, ¿ya? Tenemos un papel que es de 260 gramos, tiene algodón 60 y 40, y tiene también, es de 300, de 260 gramos y tiene 60% de algodón y 40% de celulosa, ¿ya? De SMLT Art, tamaño A3, ¿ya? Es decir, como doble carta. Sí, hola, quédate, ¿cómo estás? La Michingüe, ¿cómo estás? Lupita, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Ya, entonces aquí ya traspasamos el dibujo con el lápiz de grafito, ¿ya? Y vamos entonces a dejar esto cortarse, que el papel es muy importante. Vamos a ver ahora los materiales. Vamos a ver los útiles, ¿ya? Vamos a usar un pincel número 10 para espacios más grandes. Vamos a usar un pincel número 8, ¿ya? Vamos a usar también un pincel número 6. ¿Dónde está el 6? Vamos a buscarlo. Pincel número 6. ¿Ya? Si no tienen todos los pinceles, no se preocupen, usen los que tengan, ¿ya? No es necesario tenerlos todos. Pincel 6. Vamos también por un pincel número 4, que nos va a ayudar a hacer pequeños detalles. Aquí está el 4. El 4, el 4. ¿Dónde está el pincel 4? Aquí. Pincel 4. ¿Ya? Y con un pincel 2. Pincel 2, y para los detalles, un pincel 1, ¿ya? Vamos a ir más o menos como usando ese rango de pinceles. Si no tienes todos, no importa, usa los que tengas. Hola, saludos desde Perú, dice Giovanna Tupito, ¿cómo estás? Y Uf Wimfli dice, mandas un saludo, por supuesto, Uf Wimfli. Uf, W Mili, ¿cómo estás? Bienvenida. Entonces, vamos a tener este tipo de pinceles, ¿ya? Que están acá, nuestros pincel número 10, 8, 6, 4, 2 y un 1, ¿ya? Si tienes más pequeño, perfecto, si tienes intermedio, no los tienes todos, no te preocupes, porque no es necesario utilizarlos todos, ¿ya? Siempre lo importante es que uses los pinceles que a ti te acomoden más, ¿ya? Entonces aquí tenemos nuestros pinceles, vamos a usar un plató para mezclar, ¿ya? Como mezclador lo usamos siempre, algún mezclador, puede ser plato, puede ser algún tipo de como por ejemplo vidrio, hay gente que le gusta usar, puedes usar la parte de aquí, si tienes cajita puedes usar esta parte allá, lo que te acomode más, ¿ya? Además, vamos a usar un paño o... Hola, Anak Moriketi, gmail.com, hola desde Estados Unidos, ¿cómo estás, Anak? Rena, hola Rena, Matu, ¿cómo estás? Y lugares interiores, ¿cómo estás? ¿Ya? Entonces vamos a trabajar con eso, ¿ya? Y vamos ahora a continuar, ¿ya? Con los siguientes materiales. Vamos a trabajar hoy día con las acuarelas de Aquarius, ¿ya? Nos vamos a ir con las acuarelas de Aquarius, de Arquebi, ¿ya? Para que ustedes las conozcan. Son súper buenas acuarelas, muy lindas, así que para que las puedan conocer, son acuarelas polacas, ¿ya? Así que vamos a probar, tienen una granulación muy bonita y tienen colores muy bonitos también, así que lo vamos a ir a, vamos a probar, ¿ya? Para que usted los vea. ¿Qué vamos a dibujar hoy? Hoy día vamos a pintar unos arándanos, ¿ya? Son cuatro arándanos, los cuales están juntos, ¿ya? Son... Acá los vamos a ver. Ahí. Ya, ahí están. Ya, y bueno, son estos dos que son verdes. Este es como un azul y este es un violeta. Es un morado bien bonito. Ya, entonces vamos a trabajar con las acuarelas de Roman Schmal. Y también vamos a trabajar con las acuarelas que están aquí de Winsor & Newton. Que son estas chiquititas que también tienen unos colores bien interesantes. Ya, entonces... Vamos a trabajar con ellos.
nuestras acuarelas, pinceles, siempre tener agua limpia. No me apareció nunca la imagen ni audio, espero que quede grabado. Sí, se supone que queda grabado, si es que no nos lo bloquean, ojalá que no nos lo bloqueen. Ya, y tenemos aquí agua sucia para limpiar el pincel y agua limpia para cuando necesitemos, por si hay que humedecer o algo, ¿ya? ¿Dónde consigo esa acuarela? Esta acuarela la consigues, si tú estás en Chile, la puedes comprar en la tienda Arte B. Se escribe Arte B, larga EE. ¿Ya? Y ahí puedes conseguirla, son los distribuidores oficiales de estas acuarelas que son espectaculares. Aquí les voy a mostrar los colores. Miren, aquí están. Ahí están. Y aquí están. Esta es una caja muy linda. Y además tenemos otras que están acá. También son todas de acuarios, unos colores increíbles, preciosos. Así que vamos a trabajar con ellos para que ustedes también las conozcan. Bueno, contarles que este fin de semana, el fin de semana del 9 de julio, vamos a tener un workshop. Ya viene un workshop presencial en Santiago de Chile, donde vamos a pintar tanto flores y vamos a pintar retrato también. Así que están cordialmente invitados los que quieran participar. Tienen que comunicarse con Mavart, que es la acuarela que auspicia en este taller, este workshop. Y Mavart es @mavart, es con doble T, .com/, y ahí pueden conseguir su entrada. Vale 45 mil pesos chilenos y eso incluye un workshop increíble con sorteos. Vamos a regalar la obra que pintemos, ya vamos a regalarla. Y también vamos a tener un increíble coffee break que va a estar espectacular para que además podamos comer rico, ¿ya? Así que para que se puedan incluir, puedan inscribirse. Aquí están los pinceles, ¿ya? Pincel 10, 8, 6, 4, 2 y 1, ¿ya? Ah, ¿le gustó? Sí, es muy lindo. Miren, me quemo hoy día con la estufa. Es precioso, ¿no? Así de casa Middleton. Preciosos los anillos, anillos al diseño de cada uno. Me encantaron. Ya, entonces tenemos aquí nuestro agua. Y vamos a iniciar el paño, como les decía. Entonces vamos ahora a comenzar a mezclar. Ya, vamos a necesitar... Vamos a hacer los colores. Aquí. En un mezclador. Puede ser un plato o si tienen un tipo de mezclador con espacios, también funciona. Así que nosotros vamos a trabajar en estos dos. Importante es que los limpiemos, ¿ya? Sí, el de Arte B les pongo. Espérame. Arte B es para las acuarelas. El otro era de Mavart, que es para el taller o el workshop. .com/. Y el último es Casa Middleton. Casa Middleton. Oh, Middleton. Ya, para que el anillo. Hola, ¿cómo estás, Rosita? ¿Qué tal? Qué rico verte. Bien, entonces ahora vamos a hacer los colores para nuestros arándanos. ¿Ya? Vamos entonces a... Primero vamos a limpiar un poco los espacios del... los espacios mezclador. Con un pedacito de papel o toalla de papel, con eso estamos bien. Vamos a limpiar un poco, ya. Entonces, igual estos colores son colores que nos pueden servir, ya. Así que si ustedes tienen algún verde, yo lo voy a tener que limpiar porque quiero que ustedes vean cómo funciona la mezcla. Entonces, por eso los voy a limpiar, ya. Pero si se fijan, son colores igual que van a estar en nuestra, en nuestro trabajo. Vamos a trabajar con ellos, con violetas, con verdes. Vamos a trabajar con ese tipo de colores. Así que, pero igual los tenemos que, en este caso, hay que limpiar para poder trabajar bien. Ya, así que vamos a limpiar un poquito.
ahí vamos a limpiar nuestro mezclador. Ahí. Para empezar con las mezclas. Ya, importante. No vamos a mezclar todos los colores, ya, porque vamos a hacer uno con veladuras. Hola Claudia, ¿cómo estás? Ah, la Claudia José, ¿cómo estás? Casa Middleton, sí. ¿Cómo estás, Claudia? Bien, entonces acá vamos a limpiar nuestro mezclador para que quede bien, no se nos mezcle, nos queden ahí los colores. Vamos ahora con el pañito. ¿Ya? Ahí. Ya. Entonces ahora ya tenemos más o menos limpio nuestro mezclador. Tenemos un poquito azul, pero la verdad no va a haber problema. Ya, entonces ahora vamos a comenzar con las mezclas. Ya. Vamos a comenzar entonces con agua limpia, ¿ya? Y vamos a comenzar con un color que vamos a usar bastante, que es el verde, ¿ya? Entonces vamos a hacer aquí, primero vamos a usar un color verde. Entonces vamos a tomar con el pincel. ¿Qué verde? Las Aquarius, vamos a usar el verde talo, que es este, ¿ya? Si no tienes verde talo, usa verde, por ejemplo, Viridian, ¿ya? Verde talo, ¿ya? Y si no tienes verde talo ni verde Viridian, puedes usar amarillo con el color azul ultramarino, ¿ya? Y haces un verde, ¿ya? Vamos a hacer este verde, que le pusimos nuestro verde talo, ¿ya? De las acuarelas de Aquarius. Y además vamos a agregarle un poco de amarillo, ¿ya? En este caso vamos a usar el Hansa, ¿ya? Que es este, amarillo Hansa, para hacerlo más verdoso, un poquito más amarillento, ¿ya? Ahí tenemos un amarillo, un verde que lo vamos a probar. Que este es amarillo Hansa. Si no tienes amarillo Hansa, puedes usar amarillo cadmio o amarillo limón. No es problema. ¿Ya? Entonces, vamos a probar. Siempre tengan una hojita de alguna hora que no les haya gustado o que no les haya quedado bien para probar. Ya, aquí yo tengo. Igual no hay pruebas. Un segundito. Aquí se me desconectó. Aquí lleno de cables uno. Entonces, vamos a probar los colores. Aquí está. Sacamos una hojita. Y ahí está. Ya, entonces vamos a probar nuestro verde. Está bastante similar. Ya, entonces pusimos. Está en una concentración de té, bastante diluido. Oh, saludos también a la Karina. Sí, voy a repetir el color. Y saludos a la María Esther Bicho. ¿Cómo está María Esther? Vamos a repetir. Pusimos color, era el verde talo, ¿ya? Con amarillo Hansa. Si no tienes verde talo, no es necesario que lo puedes usar un verde Viridian. Y le pusimos un Hansa, que podría ser un amarillo cadmio, si es que no tienes amarillo Hansa, ¿ya? Y lo hicimos en concentración té, es decir, con mucha agua. Está bastante similar el color, lo que sí le vamos a poner un poquito más de concentración. Ahí a Milka Holguín, un saludo para ti también, Milka. Ya, entonces vamos a poner un poco más del verde talo. Ya, acuérdense que si no tienes verde talo puede ser el Viridian. Y vamos a poner un poco. Vamos a abrir acá nuestro. Salud a la Teresita Roca desde Uruguay. Un saludo para toda la gente de Uruguay. Tan amorosos son la gente de Uruguay. Y le ponemos un poco de amarillo Hansa. Si no tienes amarillo Hansa, le pones amarillo cadmio o si no, amarillo limón. No es problema, con una gotita de rojo. Ya, entonces vamos aquí. Hacer el mismo tono, pero un poquito más concentrado. Hola, saludos desde Ranchos de Buenos Aires. Estoy empezando a acuarelar. Me encanta. Sí, es una técnica maravillosa. No hay
una técnica tan relajante, para mi gusto. Vamos a poner un poquito más de azul, o sea, de verde, Viridian, o sea, verde talo en este caso, si no puede ser Viridian. Vamos a ver. Ahí, un poquito más de amarillo. Hansa. O, acuérdate, amarillo cadmio. Y la idea es que nos dé un tono así. Ahí está. Ya, ese es nuestro color. Ya, en esta concentración podemos después diluirlo un poquito. Así que, ay, también de Corrientes, bienvenida. Aleida Marín Model, ¿cómo estás? Hola, desde Venezuela, un saludo para ti, Leida. También Torres Pablo, un saludo desde Valle del Elqui. ¡Ay, qué lindo el Valle del Elqui! Me encanta. Saludos para ti, Pablo. Ya, entonces tenemos este. Mira, aquí también la María Irene Suárez, desde Rosario Argentino, un saludo para ti también. Ahí saludos a FEC 10.668. Saludos de a Mass Artfolio desde Venezuela. Y a Mabel también saludos. Y también a la Vivi. Y a también nos escribe de Bogotá, Colombia. FEC 1668. A la Victoria. Saludos desde Uruguay. Y también un abrazo para ti. Y para la Erika desde Perú. Un abrazo. Bien, tenemos nuestro primer color, el verde. Nos vamos a ir ahora con otro color, vamos a trabajar con amarillo directamente, ¿ya? Acá tenemos un amarillo muy lindo, que es el amarillo de la marca Aquarius, que es como un amarillo limón, se podría decir, ¿ya? Y vamos a trabajar con él. Vamos a poner este amarillo limón, ¿ya? Ahí. Vamos a hacerlo bastante diluido. ¿Ya? Pongan un amarillo limón si es que no tienen. Este, obviamente, no. Puede ser, lo más probable es que no lo tengan porque es de Aquarius, el amarillo Aquarius. ¿Ya? Es un amarillo limón. Usen amarillo limón. ¿Ya? De Aquarius es el que vamos a usar ahora. Se lo voy a mostrar. La idea es que esté muy diluido. Ahí, por ejemplo, le vamos a poner una pizca más de agua. ¿Ya? Algo así. Una agüita de amarillo. Limón. ¿Ya? Entonces tenemos nuestro segundo color. Ahí está. El amarillo y el verde. Saludos de Venado Tuerto desde Argentina para la Norma. Sí. Lali, mándame saludos para ti también. Una saludo grande. Selva, Celia Arta Acuarela, saludos para ti, Celia. Hola. Joana Valles desde Colombia, un saludo también. Taller Manos de Hada desde Rosario, Argentina, también un abrazo. Para Julieta Cristiano Rojas García también desde Colombia nos manda un abrazo. Sweet Cake de Ecuador, saludos también a Sweet Cake. Y pregunta, ¿cuál es la medida justa del agua para acuarela para dejar uniforme? Gracias, súper buena pregunta. ¿Cuál es la medida justa? Hola Ivonne, ¿cómo estás? Qué bueno, la Debbie ya compró su material. Hola Maricapi, ¿cómo estás? Contarles, depende de lo que tú quieras hacer. Ya hay varias consistencias, se pueden hacer consistencias como de té, que es muy líquido, se puede hacer una que es como intermedio, que es entre un poquito más concentrado como un café. Otro que es la consistencia de leche, donde ya es esto, por ejemplo. Y después viene otras consistencias. Cada consistencia está bien. Para que te quede bien uniforme, lo importante es que no mezcles dos consistencias diferentes. Es decir, si usas un color muy diluido con un color más concentrado, se te va a desarmar la mezcla cuando lo estés haciendo si está en húmedo. Entonces, eso es lo importante. No unir mezclas distintas. Qué bueno que estás bien, Ivonne. Art by Piquis, un Luz Estela de Bogotá, también saludos para ti. Tenemos entonces ya nuestras dos consistencias. ¿Por qué las estamos haciendo de dos distintas? ¿Por qué? Porque esta va a ir primero que esta, ¿ya? Entonces vamos a secar y así vamos a ir poniendo una sobre otra. Vamos a hacer ahora un gris, ¿ya? Entonces vamos a hacer un gris cromático que vamos a usar los colores que tenemos siempre, los clásicos colores que usamos siempre, que son, aprovechar que tenemos azul. Vamos a tomar rojo, en este caso el rojo de Aquarius. Ya tenemos el rojo. Usen su color rojo, el que tengan.
¿Ya? Luego vamos a usar el color amarillo, el mismo amarillo limón. Hola, Más Origen, ¿cómo estás? Le ponemos amarillo limón. ¿Ya? Ponemos ahí nuestro amarillo limón. Ahí. Ahí está. Y vamos a poner azul. Vamos a usar el azul de Aquarius también. Es el ultramar. Ya le vamos a poner más. Bueno, las acuarelas de Aquarius tienen mucho, pero mucha miel, entonces son súper brillantes. Ya, entonces vamos a ir poniendo ahí el azul para conseguir un gris. ¿Ya? Rojo, amarillo y azul. Y así vamos a conseguir un tono gris, que es un gris. Muchas gracias. Sí, son, mira, pero de repente se pueden encontrar en Argentina venden unas súper buenas también. Venden las Winsor & Newton, que son espectaculares también. Así que no las miren en menos, son espectaculares. Y además que ustedes tienen las Belgrano, que son súper buenas. Sí, tienen miel. Las acuarelas, algunas, como aglutinante, tienen miel. Y eso las hace que sean un poco más brillantes. ¿Ya? Entonces, por eso tienen como ese tipo de aglutinante, miel. Otras tienen azúcar. ¿Ya? Entonces, vamos a ir poniendo aquí el color azul, el amarillo y el rojo para hacer este gris, ¿ya? Si ponemos rojo, amarillo y azul, vamos a lograr un gris, que es un gris cromático, ¿ya? Las Mungyo son súper buenas, sí. Las Belgrano y las Mungyo son súper buenas, las Mungyo. Yo una alumna tiene unos colores preciosos, preciosos. Así que no las miren en menos, son súper buenas. Ya, y ahí tenemos ya nuestro tono medio gris. Gris cromático que hicimos con las acuarelas de Aquarius. Otro gris podemos tener, sí, si tienen el gris de Paint, usen el gris de Paint. ¿Ya? Ahí lo tenemos, si se fijan. Es un gris bastante, un poco café. Le vamos a agregar una pizca más de azul para grisarlo un poquito más. Ahí está. Ahí. Ahí está más gris. Ese es el tono que andamos buscando. Ya, este. Una pizca más de azul. Ya, para tener este gris. Ahí va. Entonces, este va a ser nuestro gris. Si tienes un gris de paint, puedes usar gris de paint o tinta neutra. También funciona. Es como un café, ¿cierto? Ahí está. Se ve más gris acá. Ahí está más café. Aquí está un poco más gris porque tiene un poquito más de azul. ¿Ya? La idea es lograr un tono más grisáceo con los colores. Si te quedó café, si está muy rojizo, ponle más azul. ¿Ya? Si está muy verdoso, le puedes poner un poquito de ¿cómo se llama? De rojo. Y si está un poco como amarillo, un poco anaranjado, le puedes poner un poco de azul. ¿Ya? Así le pone, juega entre los colores. Tarde, pero llegó. Hola, ¿cómo estás, Dani? Bienvenida. ¿Qué tal las recomiendas las Winsor & Newton? Y salen, si salen buenas. Son súper buenas, súper buenas. Las argentinas también están las Ultramar, que son fantásticas. ¿Ven? También pueden usar las Ultramar. Y las Winsor & Newton son súper buenas. ¿Qué tal recomiendas las Van Gogh? Sí, también son súper buenas Van Gogh. Muy buenas. Y está muy azulado. Si está muy azulado, le pones más rojo y un poquito de amarillo, ¿ya? Para que te quede este gris. Acuérdate, y si tienen un gris de paint, usen el gris de paint. A mí me gusta más este porque encuentro que se ve más natural, ¿ya? Entonces ahí tenemos nuestro tercer color. Tenemos el verde, el amarillo y el gris. Si tienes un gris, por último, le puedes usar un poquito de negro y una pizca, y con harta bastante agua para que se vea. Hola, Udail Lofty, ¿cómo estás? Sí, qué rico. Qué verte aquí también. Ya tenemos nuestro gris. Ahora, cuando terminen su gris, nos vamos a ir a los colores que van a ir en los arándanos de más azulados, ¿ya? Y los
vamos a hacer violetas, ¿ya? Y azules. Entonces vamos ahora, acá les voy a mostrar un color violeta que es precioso, que a mí me encanta, se lo voy a mostrar. Este es el Mineral Violet, que trae las acuarelas de Aquarius. Es un color precioso, se llama Mineral Violet o violeta mineral. Entonces vamos a poner agua. Si no tienes violeta, que a veces no todas las marcas traen o no todos los sets traen, sí va a quedar guardada si es que no nos la bloquean. Si la bloquean, no la vamos a poder guardar, pero lo más probable es que no, porque estamos totalmente, ¿cómo se dice? No está en la tele los niños aquí. Porque el otro día fue que la Laurita estaba viendo dibujo animado y estaba la música y ahí nos bloquearon. Sí, a ver, manda azul más amarillo más rojo da un azul más de azul que los demás. Sí, hermoso ese color. Vamos, muchas gracias. Vamos a probar aquí nuestro violeta mineral, ya que es este violeta de las acuarelas de Aquarius. Si tú no tienes violeta, ya que puede pasar que no lo tengas, igual vamos a hacer ahora otro violeta, ya para que lo conozcan, cómo hacerlo, porque no es rojo solamente con azul, ya, sino que hay otro truquito, ya. Aquí tenemos nuestro Mineral Violet, está muy translúcido, que eso es lo que queremos, que sea bastante diluido, ya, muy diluido, esa es la idea, porque vamos a dar unas capas con él y necesitamos reservar los blancos de abajo, ya, y entonces vamos a trabajar con este. Este es nuestro violeta. Si tú no tienes violeta, vamos ahora a fabricar el color violeta, porque vamos a necesitar un violeta más rojizo, ya. Es muy bonito, es el Mineral Violet de Aquarius, que es una maravilla, ya. Entonces ahora vamos a hacer el otro color. Para el siguiente color, les recomiendo que usen un color como, por ejemplo, un quinacridona o un alizarín o un carmín, ¿ya? Que es un rojo, que es más hacia el rosado, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar aquí con este quinacridona, el rosa quinacridona. Si no tienes quinacridona, usa el magenta, usa, por ejemplo, el rosa, por ejemplo, puede ser el alizarín crimson, puede ser el carmín, un color que sea más hacia el rosa, ya, que hacia el rojo naranjado, ya, que sea mucho más como rosado, ya. Entonces aquí tenemos nuestro rosa quinacridona, nuestro kin pink o pink kin, ahí está, y vamos a poner un poquito de azul. Da lo mismo cuál azul, usa el que tengas, ¿ya? Yo usaré el azul talo, que me gusta mucho, ya que estamos con los talos. Ahí vamos a poner un poquito más de rosas. Este talo es muy, muy pregnante. Vamos a usar un poquito más de el King Pink o el rosa quinacridona, para que nos dé ese tono más rosa. Ya, vamos a poner más agua. ¿Dónde está el agua? Acá. Ponemos más quinacridona para lograr el color que estamos buscando. Muy pregnante el azul talo. Si no tiene azul talo, da lo mismo. Usa azul ultramarino, usa azul cobalto, el que tengas, ¿ya? Lo importante es que el rojo que tengas, hay uno que se llama rojo permanente, es más hacia el rosado. No uses un vermellón, no uses un rojo cadmio, ¿ya? Violeta más azul. En este caso es no violeta más azul, sino que es el color azul más quinacridona. Sí, puedes usar, por ejemplo, azul ultramar, azul, por ejemplo, azul cobalto, el azul que tengas, ¿ya? No es necesario que sea el que tengo acá yo. Y poco rojo. Ponle bastante rojo, ¿ya? Para este le pones más azul que rojo y aquí le pones más rojo que azul. Entonces vamos a probarlo. Y si se fijan, es mucho más rosado, es un violeta, pero un violeta más rosado que el anterior, ¿cierto? Que esa es la idea. Vamos a diluirlo más porque necesitamos que sea muy transparente. Entonces le vamos a poner más agua. Lo vamos a probar.
Todavía le falta. Necesitamos más agüita. Es muy, tiene mucha tinción, o sea, es decir, tiñe mucho. Así que tenemos que diluirlo bastante. Para que ahí está bien. Ven, ahí estamos bastante similar. Hola Lucía. Hola, ahí está, ¿cierto? Bien, entonces ahí ya tenemos nuestro. Este también. Tenemos nuestro 1, 2, 3, 4, nuestro quinto color. Sí, son preciosos los colores, son muy lindos. Muy, muy lindos. ¿Ya? Y bueno, ahora vamos a trabajar con... Vamos a necesitar después un azul, un tono mucho más azulado. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer un azul directo. Entonces aquí vamos a tomar agüita. ¿Ya? Y nos vamos con un azul. ¿Qué azul? Ultramar, idealmente. Si no, puede ser también un, por ejemplo, yo diría que un ultramarino francés estaría fantástico, un cobalto. Un cobalto es más, yo creo que estaríamos mejor con el cobalto, ya que el cobalto es ese color, ¿ya? Este de ahí. Ese es el cobalto, esto, perdón, ese es el cobalto y este es un ultramarino francés. Cualquiera de esos dos funciona perfecto. Alguno que sea el cobalto, súper, súper buen color, ¿ya? Vamos a trabajar con cobalto. Con el azul cobalto, que me encanta. Y vamos a poner acá nuestro azul cobalto, que es muy similar al del arándano. ¿Ya? Vamos a hacerlo acá. Ahí. Ponemos nuestro azul. Vamos a ver cómo está la consistencia. Todavía está muy diluido. Debemos poner un poco más. Necesitamos más consistencia. Ahí. Vamos a probar nuevamente. Y ahí está mucho mejor. Entonces ahí tenemos nuestro azul cobalto. Azul cobalto directo de tu pastilla. Este un poquito más, como, no sé si más concentrado, pero que tenga, digamos, una especie de, que sea cubriente, ya, que sea un té, pero no un té tan, tan pasado por tanta gente, un té, digamos, como con cariño, ya, con un poquito más cargadito, ya, ahí tenemos nuestro azul. Ahora nos vamos a los tonos de las hojas, ya, para las hojas, vamos a trabajar verdes también. Pero les vamos a hacer un truquito, ¿ya? Entonces vamos a trabajar verde. Les voy a mostrar un verde precioso que tienen aquí las acuarelas de Aquarius. Este es, les digo inmediatamente, ya ni me acuerdo los nombres. El 105, que es el verde tierra, digamos, ¿ya? O planeta. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner agua. ¿Ya? En verde tierra. Las acuarelas, las de, ¿cómo se llaman? Las de las de White Nights, Nevskaya Palitra, también lo tiene, ¿ya? Este verde tierra, llamado verde tierra. Si no tiene verde tierra, no importa, pon amarillo y azul y vamos a hacer un verde, ¿ya? Aquí tiene un poquito de blanco, este verde. Y vamos a poner un poquito de amarillo limón, para que ustedes vean. Limón. Y una pizca de azul. Vamos a poner el azul ultramarino de Aquarius. ¿Ya? Esos dos colores. Yo le puse un verdecito distinto, pero usen el color verde que tengan. Y le vamos a agregar una pizca de rojo. ¿Ya? Casi meto el pincel al té. Entonces vamos a poner una pizca de rojo. En este caso voy a tomar un poco de King Pink o de Quinacridona. Un poquito más de amarillo, limón.
¿Ya? Y un poco más de azul ultramar. Y que no se nos olvide nuestro quinacridona o un poquito de rojo, del rojo que tengas. La puntita de tu pincel para hacerlo más, ¿cómo se podría decir? Un poquito más musgo, que no quede ese color tan brillante, vibrante. Ahí tenemos. Lo vamos a concentrar un poco más. Miren ahí. Ya, un poco más de amarillo le vamos a poner. Amarillo limón. Ahí. Y nuestro azul ultramarino, puedes poner de Prusia también. Me quedaron unos pedacitos de papel, lo vamos a sacar. Vamos a probarlo nuevamente. Ahí está. Está más concentrado, el mismo color más concentrado. ¿Ya? Y ahí tenemos nuestros colores. Este verde lo vamos a ir trabajando con otras cosas. Hola, saludos. ¿Qué va a pintar? Llegué un poco tarde. Vamos a pintar arándanos. ¿Qué acuarelas recomiendas para comenzar y qué pinceles? Yo recomiendo para partir alguna que sea semiprofesional, como por ejemplo las Van Gogh, por ejemplo las Cotman de Winsor & Newton. Me gustan mucho también para partir. Bueno, las White Knight son buenísimas. Las Sonnet también son muy buenas, que son también de la misma marca. Son las rusas. ¿Cuál es más para partir? Bueno, para partir, las Pentel en Chile son súper buenas, tienen lindos colores y no son nada de cara. ¿Y cuáles más diría? Yo creo que esas son como las más clásicas para partir. Son súper buenas. No te vas a arrepentir, no vas a tener problemas con tu acuarela, que es muy importante. Oh, está muy azul, entonces ponle más amarillo. Si está muy azul, más amarillo. ¿Qué más? Si quieres pinceles, idealmente yo creo que es importante partir con un pincel que tenga una buena punta. Yo me compraría un pincel bueno o dos, no más, y el resto comprar los clásicos, los que tengan más disponibles, que hay muchos en AliExpress que son más baratos, así que puedes usar esos de ahí. Las Sonnet hay paletas de 24 colores, sí, y son súper buenas, así que para que las consideren porque son más baratas y son buenas. ¿Qué pinceles son buenos? Los Skoda. Excelentes pinceles, muy buenos pinceles. Los Princeton, que son estos, son súper buenos pinceles también y no son tan caros. Pero son caros, pero los puedes sacar. La acuarela Koi Sakura, para empezar, sí, pero tienen a veces las Koi un poquito de granulación que uno no controla, ¿ya? Entonces de repente te puedes jugar en contra de la granulación, ¿ya? Entonces mejor cómprate una acuarela que te ayude a hacer planos de color, como pueden ser las Van Gogh y esas, ¿ya? Cuanto a pincel, yo recomiendo, por ejemplo, comprar los que tengan así las librerías que tenga cerca y, por ejemplo, alguno de marca Princeton, que son súper buenos. Y tiene excelente punta y no son tan caros, ¿ya? Eso como dos pinceles máximo de esos, que puede ser un 8 y un 6, por ejemplo. Ya para partir. ¿Ya? Bien, entonces ya tenemos nuestros colores. Ahora vamos a practicar. Ya vamos a hacer la práctica. Pues les voy a contar cómo lo vamos a hacer. Vamos a dejar nuestros colores por aquí. Siempre vamos a poder variar un poco los colores que tenemos aquí de base, ¿ya? En eso pues siempre tenemos un poquito de, ¿cómo se podría decir? De flexibilidad, ¿ya? Sí, muy importante. Son muy buenas las reveres también. Las curetaques son espectaculares, súper buenas las curetaques. No son tan baratas, pero son súper buenas. Tienen unos colores preciosos, son cremosas, son una maravilla las curetaques. Bien, las Gansai también, muy buenas. Bien, entonces le voy a contar aquí, vamos a ver nuestra. Ahí vamos a correr un poquito el agua. Ya. Entonces vamos a ver acá. ¿Qué vamos a hacer primero? Les voy a contar. Vamos a trabajar primero grises. ¿Ya? Vamos a trabajar grises donde van a ir las sombras de. Donde va la sombra de nuestros arándanos. Eso va a ser lo primero. ¿Ya? Ay, los Kazan me encantan. Tengo tantas ganas de probar los Kazan. Esos pruébenlos. Son muy buenos. Muy buenos. Que los Kazan. Son argentinos, son súper buenos. Excelente que tengan esa marca ya. Bien, entonces, vamos a trabajar primero los grises, ¿ya? Donde vamos a poner las oscuridades.
que son principalmente acá, dentro de los arándanos, aquí, principalmente acá, adentro, ¿ya? Vamos a trabajar con grises primero. Vamos a secar esa capa. Después de secarla, nos vamos a trabajar con los colores. Vamos a trabajar con los colores más claros en un principio, que son los amarillos. Vamos a trabajar con amarillo en este sector de aquí. Y vamos a quitar el color, que se los voy a mostrar inmediatamente. Vamos a levantar el color, que vamos a ayudarnos con un pincel seco o con un pedazo de papel, ¿ya? Con las Holbein. Espectaculares las Holbein. Son espectaculares. Espectaculares. Muy buena Tante Gaby. Son muy buenas las Holbein. Ya, entonces ahí vamos a hacer eso. Y luego vamos a dar una capa amarilla y luego vamos a dar una capa con el verde, ¿ya? Vamos a trabajar también lo mismo aquí. Nos vamos a ir con el violeta más oscuro y luego trabajaremos con el azul. Y aquí haremos lo mismo pero con el violeta más rojizo y luego con el violeta más azul, ¿ya? Y trabajaremos después las hojas también. Vamos a ir mostrando ahora algunas de las técnicas, ¿ya? Pero así más o menos vamos a trabajar. Tenga secador de vela a la mano porque lo vamos a usar bastante. Ya, entonces vamos a mostrar aquí cómo vamos a hacer esto. Vamos primero a trabajar con nuestro gris, ya gris cromático, donde por ejemplo vamos a tener aquí va a estar por ejemplo el arándano. Ya, vamos a tener un arándano con nuestro gris. Vamos a ir dando con el gris y el agua. Vamos a tomar el pincel, le vamos a poner agua limpia y luego le vamos a quitar el exceso en nuestro pañito, un poco, ¿ya? Que quede mojado, o sea que si yo hago así, siente el agua, ¿ya? ¿Ya? Y luego vamos a mover el color, lo vamos a difuminar con agüita. Ustedes vayan haciendo lo mismo. Pongan su gris y vamos así difuminando con agua. Le quitamos el exceso porque si le ponemos mucha agua, lo que va a pasar es que nos va a quedar una gota gigantesca y nos va a quedar una cosa muy extraña, ¿ya? Nos va a quedar una especie de, ¿cómo se dice? De alcachofa o de coliflor, que ese efecto como que se abre. Sí, voy a mostrar los colores. Aquí está. Color amarillo, verde, gris, violeta más azulado, violeta más rojizo, azul cobalto y verde. Ya este verde tiene amarillo, azul y una pizca de rojo. ¿Ya? Entonces, vamos a preparar, vamos a hacerlo de nuevo. Tomen su gris. Vamos a poner el efecto acá de donde va la oscuridad. Luego tomamos agua. Y vamos a... Sacamos el exceso de nuestro pincel, que no quede muy cargado con agua. Y vamos a ir moviendo el color. ¿Ya? Ahí. Esta va a ser una de las técnicas, ¿ya? Donde ustedes toman su color en seco. Vamos a hacerlo en el método seco. Ponemos ahí. Lavamos el pincel un poco, sacamos el exceso de agua. Y lo vamos moviendo. ¿Ya? Así. Tomamos agua, sacamos el exceso en el pincel para que no quede no quede muy cargado de agua y vamos así moviendo nuestro color, ¿ya? Una de las formas. Otra que vamos a utilizar es primero humedecer, ¿ya? Vamos a humedecer un círculo, ¿ya? Háganlo ustedes conmigo, humedezcan un círculo, ¿ya? ¿Cuánta agua? Súper buena pregunta. Pongan una capa que ustedes vean que no sea extremadamente gorda, o sea, cuando muevan aquí se va a ver la capa y que ustedes vean que cuando lo hacen no se les quede acá como un goterón. Si por ejemplo les pasa esto, voy a poner agua y les queda una gota ahí que se ve gorda en su círculo, eso está mal. Entonces, ¿qué van a hacer? Con el pincel lo van a secar y la van a quitar, ya que esa gota gorda no aparezca cuando ustedes tengan una pequeña inclinación, ¿ya? Entonces ahí nosotros vemos, inclinamos el papel, pero no tenemos esa gota gorda. Son buenas las Aquafine, pero lo único que me pasa a mí con las Aquafine es que cuando después te secan, el color se apaga mucho. ¿Ya? Entonces eso es lo único que me pasa con las Aquafine. Vamos a tomar ahora el pincel. Ya vamos a tomar dos pinceles. Uno que vamos a usar para el agua. Agua limpia. Vamos a poner aquí. ¿Ya? No mucha agua, que no sea en exceso, y vamos a usar aquí el pincel número 2, ¿ya? Un 4 y un 2,
El más chiquitito, el 2, va a ser para la pintura y este va a ser para el agua, que nos va a ayudar a trabajar la mancha. Entonces vamos a poner la manchita aquí, pequeños toques, ¿ya? Ahí ponemos nuestra mancha, que se fijan, va a ser muy peluda, va a tener muchas como pelitos, mucha dendrita, ¿ya? Y ahora con el pincel que tenemos con agua, vamos a mover esta mancha por los costados, ¿ya? Así. Y la vamos a ir moviendo. Vamos a ir modelando, la vamos a ir transformando por los costados siempre. Es decir, por las orillas de la mancha, no por el centro, porque vamos a dejar un hoyo, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con esas dos formas. Ya lo vamos a repetir. Humedecemos. Humedezcan. Acuérdense que cuando ustedes pongan la humedad, después hagan esto y fíjense, el brillo del papel es muy importante para saber hasta dónde llegó el agua y que no quede esa gota gigantesca. Si está esa gota gigante, que ustedes ven gordita, la absorben. La absorben con el pincel, secan el pincel y van absorbiendo. Luego van a tomar un pincel donde van a tener la pintura. Uy, se me cayó. Y el otro que tenía agua, ¿ya? Muchas gracias, Cami. Ya vamos a poner aquí las gotitas. Toques, toque, 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 toque. Con el pincel pequeño, que en este caso es un pincel número 2, que tiene que tener una buena punta, tiene que estar lo más puntiagudo posible. Y luego con nuestro pincel de agua, que va a tener agua, no en exceso, tiene que tener poca agua, ¿ya? Lo pueden ver ahí en su mano. Van a mover, van a modelar esa mancha. Ya, pruébenlo. Lo importante es que no tengan mucha agua, porque si tienen mucha agua, les va a quedar una. Se les va a desarmar completa la mancha, ¿ya? Entonces, poca agua. Vamos a poner. Si se les llega a desarmar mucho, tomen su pincel de pintura nuevamente y pasan con él. ¿Ya? Y otra vez, pincel de agua, que está solamente con agua limpia, lo van trabajando por el costado. ¿Ya? Entonces ahí vamos haciendo el efecto de la sombra. Buenas tardes, Sandra, desde Montevideo. Un abrazo para ti. Gracias, Cami. ¿Ya? Entonces tenemos este que lo hacemos en seco y este que lo hacemos en húmedo para dar toda la parte de sombras. ¿Ya? Entonces, vamos a repetir última vez. Tomamos agua. Vamos a hacerlo aquí para que se acuerden que este es el húmedo. Ya, moja, ponemos el agua. Nos fijamos de que esté todo húmedo, pero que el goterón, esa gota gorda, no esté. Como lo ponemos en... Ahí yo veo esa gota gorda, la tengo que quitar. Absorbo. Absorbo, absorbo. Ya. Tengo mi pincel que tiene la pintura, que es el más pequeño. Ya. Pongo la pintura en forma de pequeños toques, ¿ya? Luego con mi pincel que tiene agua, veo que no tenga demasiada, le quito un poco, me reviso que esté húmedo, ¿sí? Entonces ahí puedo mover siempre por el costado, por los lados de la mancha, nunca por el centro de la mancha, ¿ya? Me voy arreglando ahí las rayitas, las dendritas, las ramitas que aparecen. Si quiero que aparezca mejor, le puedo poner un poco más de pintura. Y otra vez con mi pincel con agua voy moviendo ahí, voy modelando mi mancha. ¿Ya? Ahí está. Hola, Gayanela, ¿cómo estás? Atenta al video desde Fray Benito de Uruguay, bienvenida. Hola, Silvia, ¿cómo estás? Desde Sevilla está Silvia. Taller Tiempo Libre. Saludos desde el Salto de Laja. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Precioso el Salto de Laja. Muy buenas tardes, María M.M. Larra. Bien, aquí tenemos nuestro primer ejercicio. ¿Ya? ¿Dónde está? La forma que vamos a trabajar los volúmenes. Primero con el gris. Tenemos que secarlo muy bien. Y ahora vamos a ver el tema de cuando esto ya seque, vamos a trabajar las diferentes capas. Pero les tengo que mostrar cómo va a ser el retiro o cómo vamos a levantar el color.
Entonces vamos a tomar un pincel, en este caso vamos a tomar un pincel 6, cualquiera, es para practicar, tomen un pincel que les guste, que les acomode. Vamos a tomar, por ejemplo, vamos a probar nuestros colores antes. Ya vamos a probar aquí un violeta. Vamos a probar, lo vamos a poner. Ya, ahí. Vamos a lavar el pincel, muy bien lavado. Ay, desde Barcelona está M. La Ramón, un gusto de aquí para ti, un abrazo. Está muy tarde por allí. Y entonces vamos a secar el pincel, ya, lo secamos. Y vamos a levantar el color. Lo secamos, lavamos el pincel, lo secamos muy seco y lo usamos para levantar el color, para sacar color. Ya vemos que este color, esta mezcla que tenemos, saca bastante, levanta bastante color, ¿cierto? Ok, Miriam, ¿cómo estás desde Perú? Dice la Miriam. Ahora vamos a probar el otro violeta, que es el violeta mineral de Aquarius. Vamos a ponerlo aquí. Ya. Lavamos nuestro pincel. Lo secamos. Y vamos a levantar color. Sacamos. Súper bueno este. Es fácil de levantar color. ¿Ven? Ahí sale rápidamente. Ahí. ¿Bien? Súper. Para sacar después los colores. Vamos a probar. Ahí estamos, vamos a probar con nuestro cobalto. Azul cobalto, aquí está. Ya, vamos a lavar el pincel, lo secan y vamos a absorber. Y ahí podemos levantar color. Como ven, también sale bastante. Estamos muy bien entonces con los colores. ¿Qué pasa si es que no te saca? Porque tiene mucha tinción tu acuarela. Bueno, en ese caso lo que vamos a hacer es usar papel, ¿ya? Usar papel de, por ejemplo, una toalla de papel, puede ser también un papel de estas, una, ¿cómo se dice? Un pañuelito desechable, o puede ser también un, ¿cómo se dice? También puede ser papel incluso de baño, el que tengas disponible, ¿ya? Entonces, tenemos eso que vamos a levantar el color así, con el pincel seco, vamos a lavarlo y vamos a mover el color, sacarlo, retirarlo con el mismo pincel. En el caso de que no tengas, que tu color tiene demasiada tinción, vamos a tomar un papel, ya, aquí tengo un pedacito, vamos a mostrarlo acá, ya, vamos a tomar un papel, que este es papel, ¿cómo se llama? Un pañuelo de papel desechable, voy a poner aquí el color y luego con el papel voy a retirar el color. ¿Ya? Es más rápido, si se fijan, queda mejor que retirarlo con el pincel, o sea, en el sentido de que absorbe más, quita más el color, pero es muy duro. Entonces, hay que ver ahí qué pasa, ¿sí? ¿Qué preferimos? En mi caso, prefiero levantar el color, pero si tú, en tu caso, es demasiado, tiñe demasiado y es muy, tiene mucha tinción tu acuarela, puedes hacerlo con el papel, ¿ya? ¿Estamos ahí? Bien, entonces ahora nos vamos a trabajar lo último, donde vamos a tomar un color con un pincel pequeño y vamos a hacer puntos. Con tu pincel más pequeño vamos a hacer puntos porque los arándanos, digo, tienen algunos puntos que son los colores que están en él, ¿ya? Como son en este caso el violeta, ¿ya? Y el otro. Importante, aquí no hay que hacer puntos como en una, ¿cómo se podría decir? En una trama. O sea, no me sirve hacer un punto así, por ejemplo. Que sean perfectos. No, aquí no tenemos perfección. Aquí hay desorden en el punto. Entonces, ustedes hagan eso, siéntanse muy libres en hacer puntos desordenados, unos más grandes, unos más pequeños, porque no tienen orden, ¿ya? Entonces vayan haciendo ahí sus puntitos con el pincel, puede ser perpendicular, van a tener diferentes tipos de puntos según cómo tomen el pincel. Ahí va a ser más perpendicular, un punto más pequeño. Si tomo con una pequeña diagonal o inclinación de mi pincel, voy a tener un punto más grande. Entonces así vamos probando cómo nos va a quedar mejor. En este caso, yo diría que el diagonal serviría, pero tiene más pequeñitos, por lo tanto lo haría en vertical, ¿ya? Para tener ese efecto más pequeño de punto, ¿sí? Bien, ¿vamos bien? Tenemos listo ya nuestro ejercicio, ahora nos vamos a poner a pintar. ¿Ya están listas? Dedo hacia arriba, estamos ok. Dedo hacia abajo, ¡ah, me
basta, ya pongan ahí sus deditos, arriba o abajo. Miren, ahí me quemé con la estufa, que tengo estufa a leña. ¿Ven? Ahí, y ahí está, ¿ven? La quemadura pasa. Ya, dedos hacia arriba, vamos, dedos abajo. Ya, sacamos aquí, vamos a bajar los colores. Ya, nos vamos a preparar. Ay, muchas gracias, Nidia. Ay, qué lindo con el Costa Caribe de Colombia. Qué lindo. Algún día yo espero poder viajar para poder ir a visitar a toda la gente amorosa que he podido conocer este tiempo. ¿Ya? Bien, aquí tenemos nuestro. ¿Están lista, Maquita? Excelente. Vamos aquí. Vamos a levantar un poco. Yo les reconozco, soy un poco baja, entonces me cuesta leer los comentarios cuando lo tengo muy arriba. Esta cámara o este celular, ¿ya? Entonces, bien, perfecto. Vamos, ahora tenemos nuestro dibujo listo. Vamos a usar un poco la goma, ¿ya? Y con la goma, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retirar un poco el grafito, ¿ya? Esta goma es una goma que ustedes pueden estirar, mover. Esta estaba nueva, pero mi hija la tomó y la hizo una bolita y la pasó por la cama el perro. Entonces imagínense cómo quedó. Tiene pelo. Bueno, ahí por eso de repente aparecen unos pelos por ahí. Pero bueno, igual borra. Entonces vamos a tomar nuestra goma. Si no tienes goma de estas, usa la clásica. ¿Ya? Es esta. Ya, pero la basurilla que queda la puedes quitar con un pincel seco. Ya, no lo hagas con la mano para que no se te engrase tu papel. Vamos entonces aquí y vamos a borrar. Sí, tengo muchas ganas de conocer a toda la gente amorosa que los haya podido acompañar este tiempo. Así que ojalá algún día de estos ya uno pueda viajar. Podamos viajar. Tanto por la parte económica como por la parte sanitaria. Ustedes saben, todavía estamos ahí con esta cuestión, pero ya por suerte es mucho menos. Bien, vamos a quitar aquí nuestro grafito lo más que se pueda, ¿ya? Obviamente lo importante es que quede registro del dibujo, no lo podemos perder, ¿ya? Así que podemos quitar como el efecto, todo lo que es el grafito que queda suelto. Ya queda mucho grafito suelto, entonces para que eso no pase. Ahí está. Vamos ahí. Listo. Y estamos listas para comenzar, ¿ya? Esta es marca Faber-Castell. Mire, viene en esta cajita. Entonces así no se te seca. Y en Chile cuesta como 1.500 pesos. Y que vendría a ser como $1.50 más o menos. Así que, y es muy muy buena, dura muchísimo. Si es que no la meten a la cama al perro, ¿ya? Bien, entonces ahora vamos a comenzar con nuestra pintura, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es usar el gris. Vamos a trabajar con la técnica húmeda en un principio, entonces vamos a trabajar aquí agua. Tomamos agua. Vamos a cerrar aquí un poquito los colores, las pinturas, digamos. Ahí. Nos vamos con nuestro gris. Un pincel, por ejemplo, número 8, como si tiene punta, o un 6, ya, y vamos a humedecer. Ya primero, antes, previo eso. Limpia tipos, esa es la misma. Sí. Bien, entonces, bueno, igual es barata si tú lo piensas. O sea, una goma puede ser más barata aquí, una goma de borrar puede costar, no sé, 1.000 pesos chilenos, ¿ya? Pero es más compleja, en cambio esta es más fácil de usar, es mucho más linda en ese sentido, que te ayuda a hacer otro tipo de cosas. También te ayuda a hacer como dibujo. Mi hija lo usa para jugar también.
Bien, entonces vamos a humedecer primero un arándano completo, ya todo el arándano. Humedézcanlo con agua limpia. Importante, fíjense bien hasta dónde llega el agua. ¿Cómo se van a fijar? Cuando ustedes vean el brillo del agua. Ya el brillo del agua les va a decir hasta dónde tienen su... Oye, me acabo de dar cuenta una cosa. Y vamos a buscar a Matías. Porque hay veces que hay música que no se puede escuchar. Para que no nos quede. Vamos a poner aquí uno que tiene muy lindo de una flor. Humedecemos. Vamos humedeciendo. Es que para que no nos vayan a censurar nuestro video. Después lo censuran ahí y lo bloquean. Ya, entonces ahí vamos con agua. No sé si se ve bien. Ahí. Humedezcan. Lo humedecemos todo con agua limpia. Ahí está. Vean, agáchense para ver si efectivamente llegaron a todos los rincones de su arándano. ¿Ya? Y ahora vamos a tomar el color gris. ¿Ya? Nos vamos con nuestro gris. Vamos a trabajar con dos pinceles. Un pincel grueso, que puede ser el pincel 8 para el agua. Y un pincel más pequeño, que puede ser un pincel 6. El 6, para aplicar el color. ¿Ya? Hola Isa, ¿cómo pueden quitar los mensajes? Ah, no lo hacemos, ni un problema. Yo se los hago. Vamos a quitar los comentarios para pintar. Ya después los vamos activando a medida que vayamos pasando de etapas. Ahí va. Bien. Entonces, humedecimos. Acuérdense de comprobar que la gota no caiga. Ahí. Vamos viendo dónde cayó el agua y dónde no. Ahí, moviendo su papel. Se van a poder dar cuenta. Ahí. Humedecemos. Ahora entonces vamos a tomar nuestro color gris con el pincel número 6. Nuestro gris lo removemos bien, bien mezcladito. Tomamos el color y vamos a agregar en los sectores que vemos que hay más oscuridad. Toques, toque. Y con el pincel más grueso que tiene un poquito de agua, acuérdense que está húmedo, vamos a ir moviendo y vamos a ir modelando esta mancha. Siempre por los costados, nunca por el centro. ¿Ya? Ahí tenemos un poquito más. Ahí. 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 Luego vamos a poner una pizca por acá. Ahí. Y con el pincel que tiene un poquito de agua, aquí vamos a poner una pizca más que nos faltó. Vamos a mover la mancha. La vamos a modelar. Ahí. Luego vamos a continuar por acá. Allí. Y vamos a modelar la mancha. También aquí. Vamos a poner, aquí también tenemos una oscuridad. Ahí. Vamos a ir moviéndola con el pincel. Vamos a poner otra manchita de gris por aquí. Y vamos a mover nuestra mancha
aquí abajo. Acuérdense, siempre por los costados. Absorbemos si se nos pasa para algún lado. Y ahí ya tenemos un poquito más de forma, ¿cierto? Bien. Ahora vamos a tomar el mismo gris y lo vamos a poner aquí adentro. ¿Ya? Eso sí, absorbemos para donde no queremos que se vaya. Vamos a ir modelando esta mancha. Ahí. Que no se nos vaya aquí. Acuérdense, absorbemos con el pincel, lo lavamos si necesitamos absorber. O podemos tomar nuestro papel y secamos si es que no queremos que se vaya para ese lado. Aquí vamos a mover un poquito la mancha, que todavía está húmeda. Mientras esté húmeda la mancha, podemos seguir poniendo y poniendo color. Ya todo esto va con este gris, porque es oscuro. Ya, así que ahí vamos a mover la mancha por los costados con el pincel más grande, que nuestro pincel de agua. Con él movemos la mancha y con el otro es el que aplicamos el color. Lo que sí, acá tenemos que rescatar un poquito de blanco. Entonces vamos a tomar nuestro papel y lo vamos a poner muy finito para quitar ahí un poquito de color para tener esta ahí. Ya, ahí tenemos ya nuestro primer arándano, que está bastante ya oscuro. Vamos a dar una capita más de este gris por aquí. Ahí. Y con el pincel de agua vamos moviendo la mancha. Ahí, ¿ya? Ahí está nuestro primer arándano. Nos vamos al siguiente. Vámonos por acá. Entonces vamos a humedecer. Tomamos el pincel. Yo voy a humedecer ahora con un pincel más grande, pero humedezcan con el que les guste más. Voy con el pincel 10. Voy a humedecer primero la parte redonda, ¿ya? El centro lo voy a hacer después. Entonces vamos acá, mezclamos primero la parte redonda, toda esta esfera. Vamos humedeciendo. Importante tener ojo hasta dónde llegamos con el agua. Ya, vamos así, humedecemos. Vayan con su pincel. Ahí. Ya, y luego muy importante revisar que el agua esté bien, que no nos quede esa gota gorda. Movemos ahí, vamos a quitar el exceso, ya, y vemos hasta dónde llegó todo lo que esté húmedo. Ahí, bien, revisamos. Bien, estamos ok. Hagan el ejercicio de mover la hoja o el papel, si lo tienen puesto en alguna base, muévanlo también para que se den cuenta de que está el agua correctamente y no más de lo que necesitamos. Tomamos nuevamente los dos pinceles, el más pequeño para pintura y el más grande para el agua. Tomamos nuestro gris y nos vamos a trabajar ahora este arándano. Vamos a comenzar por acá abajo. Qué lindo cómo se abre. El color, muy bonito, mucha agua. Entonces vamos ahí a modelar la manchita. Modelamos, vamos a necesitar un poco más de color. Nos vamos por aquí también. El contorno. Por acá también. Ahí, pincel de agua, modelamos, vamos por la orillita de la mancha, y
Y vamos por la orilla siempre. Allí. Tomamos un poco más de gris. Vamos aquí. Luego con el pincel de agua, movemos. Vamos a poner un poquito más de pigmento. Y vamos moviendo nuestra manchita. Siempre por los costados. Si ya su pincel de agua empieza a manchar, lo lavan nuevamente, toman agua limpia, le sacan el exceso, como siempre, y van moviendo así su color. Ahí va. Bien, nos falta acá arriba. Tomamos nuestro color. Vamos por aquí. Y el pincel de agua. Para mover nuestra mancha. Y modelarla. Vamos a continuar. Aquí tenemos también toda la orilla. Tomamos el pincel de agua. Vamos modelando nuestra manchita. Ahí. Ahí. Vamos a ver aquí. Vamos a necesitar un poquito más. Ahí. Ahí está. Ya tenemos nuestro, casi terminado nuestro segundo arándano. Vamos a poner ahora en el centro. ¿Ya? Entonces, vamos a esperar eso sí un poquito de que seque esto y después nos vamos a ir acá, ¿ya? Nos vamos al siguiente. En este caso vamos a también trabajar, esta vez lo vamos a hacer en seco, ¿ya? No como lo hicimos acá, fue húmedo, nos vamos a ir en seco. Entonces vamos a tomar nuestro gris y vamos a poner en algunos lugares. Primero vamos a comenzar por este arándano de aquí, ¿ya? Entonces tomen su gris, ¿ya? Más o menos llega por aquí. Luego tomamos agua y lo vamos a extender. Acuérdense que poca agua. Lavamos el pincel, secamos un poco. Vamos extendiendo con agüita. Luego lavamos el pincel otra vez, sacamos el exceso de agua. Vamos moviendo. Con él vamos ahora con agua limpia a mojar todo el arándano. Completo, muy importante, ¿ya? Nos vamos aquí abajo, ponemos otra vez nuestro gris, está entre seco y húmedo, ahí, hasta acá, pintamos menos, lavamos el pincel, secamos, tomamos agua limpia, sacamos el exceso y vamos a mover. Extendemos. Vamos moviendo el color. Vamos lavando el pincel y sacando el exceso de agua para que no nos quede un gran manchón. Ya, vamos ahí. Y vamos a continuar con agua hasta aquí. Ya, vamos a tomar un poquito más de pintura, de este gris. Y vamos a poner una pizca por aquí, una pizquita, ya lo hicimos en una. Aprovechamos la humedad que ya teníamos, pincel, vamos moviendo el color, modelando por las esquinas, ya. Le vamos a poner una pizca más de gris, solo por aquí, ahí, mientras se nos seca, vamos a ir al otro, ya, otra vez, aquí vamos a pintar con... Ahí, ya.
Nos vamos ahora al siguiente arándano. Tomamos entonces nuestro gris. Ya, nos vamos a ir a los sectores que se ven más oscuros. Van por aquí. Ponemos aquí, donde se topa con el otro arándano. Vamos todo este sector. Ahí. Tomamos agua, lavamos, extendemos. Vamos por aquí también, para que no se nos seque. Recuerden que este está en seco, entonces puede quedar marcado. Tomamos agua, vamos extendiendo nuestro color. Vamos lavando el pincel, tomando agua y sacando el exceso en un pañito. Después vamos poniendo otra vez agua limpia para ir extendiendo nuestro color. Súper importante el agua limpia. Agua limpia. Y mojamos todo nuestro arándano. Excepto el centro. Aquí vamos a poner un poco más del gris. Aquí está bastante oscuro. Tomamos agua limpia. Y extendemos. Ahí. Ya. Ahí. Vamos moviendo. Vamos a poner una pizca más de color. Aquí. Lavamos el pincel. Y vamos a modelar la manchita. Ahí va. ¿Ya? Ahí. Ahora entonces ya se nos debe haber secado este, ¿eh? Ya podemos continuar con el gris en este. Entonces tomamos nuevamente nuestro gris, esta vez en seco. ¿Ya? Y vamos a poner algunas cantidades aquí de este gris. Primero vamos a poner acá. Ponemos el gris. Ahí. Tomamos agua. Y vamos moviendo nuestro gris. Muy importante ir moviendo el gris. Más agua. Movemos ahí. Vamos acá con nuestro pincel. Muy importante que tenga una buena punta, un buen punto. Ahí. Vamos por aquí. Seguimos por aquí. Tomamos un poco más de gris. Porque aquí los niños están pasándolo, parece que muy bien, en la casa al lado. Ponemos ahí. Acá tomamos un poco de agua. Y vamos a mover, extender este color hacia acá. Ya, más agua. Vamos extendiendo. Ahí. Y allá. Tomamos un poquito más. Uy, está buena la está jugando como la pinta, que decimos nosotros. A la tiña le dicen otros, al pillarse, no sé. Pero lo que pasa es que lo están pasando muy bien. Ahí ponemos agua. Y ahí. Bien, ahí tenemos este centro del arándano, donde más vamos a ubicar un poquito más de este gris en este sector. Ahí vamos a tomar el pincel. Lo vamos a secar y vamos a trabajar la manchita.
Ya, ahí. Y vamos a poner un poco nuestro gris también en el círculo interior. Ya del arándano. Ahí. Secamos. Y absorbemos ahí, acuérdense, con el pincel con un poquito de agua. Vamos a ir dando la forma. Listo. Nos vamos ahora a este arándano. Vamos atrás con un poco de gris, mucho menos. Aquí una pequeña capita, así que vamos a poner un poco de gris y luego agua. Pongan mucha agua, extiendan esto. Este color, pongan más agua, que el gris se vaya extendiendo, moviendo, se vaya como difuminando. Ahí. Más o menos ahí. Y nos vamos al otro, el de acá. Tomamos un poco de gris. Nos vamos primero acá, este sector de aquí. Ponemos una pequeña línea. Ahí. Ahora tomamos agua. Vamos a difuminar hacia adentro. Vayan con su pincel difuminando. Tomamos más agua. Si se nos empieza a manchar el pincel, ya no vemos más difuminación. Lavamos el pincel y ponemos agua limpia para que quede ese efecto como más difuminado. Vamos por ahí, tomamos más agua y difuminamos. Entramos ahí al arándano completo, allí, y vamos a poner un poco de nuestro gris en el centro. Ahí. Y por aquí también ponemos pequeñas gotitas, toquecillos, y luego con el pincel vamos húmedo el pincel, no mojado, sino que húmedo. Lo vamos a mover para captar aquí el modelar la manchita. Ya, acuérdense que tiene que estar un poquito. Ahí está. Vamos a dar la última capa de gris. Aquí en este sector, pero muy poco. Vamos a dar una pequeña capa, así, dos gotas, y vamos a tomar agua para moverlas. Ya, muy poquito, es solamente una pizca. Y vamos a levantar un poco el color, sacar un poquito, luego de haberlo aplicado con el mismo pincel, lavamos. Sacamos el color como una goma de borrar. Ahí. Y nos queda aquí una pizca. Vamos a poner en este sector de aquí. Tenemos un poco de oscuridad. Vamos a poner lo mismo, muy poco. Vamos a cambiar la música al tiro. ¿Cómo se llama? Porque si no, después nos ponen quizás qué. ¿Cierto? Entonces, nos vamos. No. Vamos aquí con nuestro amigo Matías. Con Matías Primo, él es de Argentina, está en la Patagonia, y él hace música con las plantas. Y aquí vamos a ver la música de la rosa blanca, miren qué lindo. Tomamos agua. Él amorosamente, Matías, nos prestó su música para poder hacer las clases, así que ustedes síganlo, porque tiene... Es muy interesante porque hace música con la naturaleza, ¿ya? Entonces vamos ahora, pusimos el color, lo vamos absorbiendo. Ahí. Vamos acá y ponemos una poquita gotita de agua. Ya. Estamos listos con el gris, ¿ya? Listos con el gris. Ahora vamos a secar. Ya vamos a tomar nuestro secador de pelo y vamos a secar. Aquí... Yo lamento, vamos a tener un poco de ruido. Vamos a activar los comentarios para ver cómo van ustedes. ¿Ya? Ahí, activar comentarios. Y ahí cuéntenme cómo van. ¿Vamos bien de hacia arriba? ¿Vamos más o menos hacia abajo? Vamos a secar, así que tenemos un poquito de tiempo. Ya, tiene que quedar muy seco, súper seco, ¿ya? Así que vamos aquí a secar. ¿Me cuentan cómo van? ¿De hacia arriba? ¿Ok? Desde abajo, preguntas, háganlas ahora, tenemos tiempo.
¿va? Bien seco, tiene que estar súper seco. Ahí van bien, súper. Muy bien, le hice la Fanny, de Laxa, Julio Vega, va bien. Mandan 100 y corazoncitos, muchas gracias. El aire secador debe ser frío o caliente. Intermedio, ya si tienes un secador de esto, por ejemplo, este es un secador que está viejito, que no es tan potente, que no sea tan potente, ya, y lo pones intermedio, ya, no la más fuerte ni lo más caliente, o sea, intermedio. Al principio, si tienes mucha agua, lo pones desde lejos y luego lo vas acercando. ¿Cuánto cuesta la clase con vos en dólares y pesos o peso argentino? Depende, hay varios talleres, hay talleres de, o sea, no son talleres, son cursos. Entonces, hay una página que tú te puedes meter al link que está en mi biografía, y ahí te van a aparecer dos como opciones, y una sale clases. Te puedes meter ahí y ver los precios en peso argentino, están todos en peso argentino. Hay que pensar que son, cada curso tiene 8 sesiones y hay uno que tiene 10, entonces hay que dividirlo en 10, ¿ya? Y si, por ejemplo, tienes algún problema, por ejemplo, no lo puedes pagar ahora todo completo, hablas conmigo por interno y hacemos un sistema de pago, ¿ya? Para que no sea tan caro. Ah, y el del retrato chiquito tan bonito, ¿cierto? Sí, claro, aquí están los colores. Mientras tocamos... Ya. Tenemos... Verde... Ya, que lo hicimos con Viridian y amarillo Hansa, pero puede ser Viridian, o sea, lo hicimos con Talo y Hansa, pero puede ser con Viridian y amarillo limón, ¿ya? O cadmio, en este caso. Después hicimos un amarillo limón, que está muy diluido, esta es la idea. Hicimos un gris, que mezclamos rojo, azul y amarillo, los primarios, y nos quedó este gris. Después usamos un violeta, que tiene que ser más hacia el azul, con un rojo carmín, por ejemplo, o en este caso usamos un quinacridona. En este caso es un color que trae Aquarius, que es el violet, el mineral violet. Y acá tiene quinacridona con azul talo, ya, pero puede ser cualquier azul con alizarín o con carmín. Después acá tenemos el cobalto, y aquí tenemos un verde, que es azul ultramar con amarillo limón, y una pizca de rojo. Ya, eso es todo. Ahí ya mostramos los colores. Ah, pero tranquila. Cualquier duda lo puedes volver a repetir. Eso es súper importante. Un estilo de retrato. ¿Cómo meterme a tu página? Tienes que... hay un link en mi biografía. Que haces clic, que sale Linktree, algo así. Y te va a aparecer dos como posibilidades. ¿Ya? Eso, esta parte como donde sale la página, mi Instagram. Entonces ahí tú te haces clic, te va a aparecer un montón, dos cosas, como una foto de Isarte, creo, y después salen unas cuestiones más. Y salen dos cosas para apretar. En uno sale cursos o clases. Haces clic ahí y ahí te va a llevar a la página que donde puede salir todo. Igual para ti, Cristina, salud y prosperidad. Ahí vamos bien. ¿Por Facebook? No, es por Instagram. ¿Ya? Entonces, secamos muy bien, sequen súper. A cualquier momento puedes hacer retrato de perrito. ¡Sí! ¡Claro! Podríamos trabajar con lápiz de color también. Acuarela y lápices de color para hacer los retratos de perrito. Ya, estamos. Sequen muy, muy bien. Ya tenemos sequito. ¿Ya? Entonces ahora, vamos a... Le voy a escribir aquí. ¡Ese ahí donde está! ¡Gracias, Steffi! Eres lo mejor. Vamos a poner aquí a nuestro amigo... a Matías Primo, para que ustedes lo conozcan, se puedan meter a sus músicas. Matías Primo, y él está en YouTube para que lo puedan escuchar, para relajarse cuando pinta. Ya, ahora ya tenemos listo nuestra primera parte del arándano, entonces vamos por la siguiente. Vamos a partir con los primeros arándanos, los de aquí. Vamos a trabajar con primero amarillo limón, ¿ya? Entonces vamos a tomar amarillo, nuestro amarillo limón, y lo vamos a poner como una primera capa, ¿ya? Así. Directamente vamos a pasar por todo el arándano.
pasen por todo el arándano. ¿Ya? Sí, vamos a levantar color. ¿Ya? Entonces vamos a primero pasar por todo el arándano con nuestro amarillo limón. ¿Ya? Luego vamos a lavar el pincel, lo vamos a secar muy bien. ¿Ya? Hay muchas más ideas, Lucre. Vamos a ver sin, ahora sin los ¿cómo son los comentarios para que podamos trabajar, ¿ya? Ahí. Entonces ahora vamos a sacar. Absorban, limpien su pincel y absorban. Saquen. Agua, lavamos pincel. Absorbemos. Absorbemos. Vamos a sacar de aquí también. Un poquito. Sacamos color. Ahí. Con el pincel seco. Sacamos color. Tiene que ser limpio y seco. ¿Ya? Ahí ya también sacamos color. Aparece un poco el del fondo. Un poquito de amarillo, pero es muy tenue, ¿cierto? Ya controlamos ahí. Ahora nos vamos al siguiente. Aquí también vamos a poner nuestro amarillo limón. Vamos por el amarillo. Vamos a poner, eso sí, más intensidad por aquí. Más intensidad en esta parte de acá. Con el amarillo. Ahí. Nos vamos a ir aquí. Con el amarillo. Ahí. Luego vamos a mover con agua. ¿Ya? Y después vamos a levantar color otra vez. ¿Ya? Lavamos el pincel y absorbemos donde vemos que están las luces, que serían acá, aquí y una pizca aquí. ¿Bien? Y ahí tenemos nuestro amarillo. Entonces, ¿cómo levantamos color? Lavamos nuestro pincel, lo secamos y pasamos por encima con el pincel seco y también limpio. ¿Ya? Ahí tenemos ya nuestros dos primeros arándanos. Aquí estamos ahí. Bien. Ahora entonces nos vamos con los otros dos arándanos mientras se secan estos. Vamos a partir con el primer color, que va a ser un tono azul, el azul cobalto. ¿Ya? Vamos a partir con él como primer color. Entonces ponemos nuestro azul cobalto. Vamos a pasar por aquí arriba. Vamos con nuestro azul. Pasamos por aquí. Vamos a poner agua. Vamos a ir difuminando con un poquito de agua. Ahí. Vamos a tomar más azul. Ahí. Tomamos agua, vamos moviendo, vamos a poner aquí un poco más de azul, importante llegar hasta el límite con el azul. Aquí yo necesito anteojos, así que voy a ponérmelos porque no veo. Importante para no embarrarla. Teniendo que tener anteojos. Y aquí vamos sacando. Por ejemplo, ahí con un papelito, si nos pasamos, trabajamos con eso. Vamos a ver. Ahí. Vamos ahora
Seguimos. Bien, sacamos aquí, vamos con nuestro pincel. Vamos aquí con el pincel, nuestro azul. Pasamos por todos los espacios que tenemos ahí. Ya, vamos con nuestro azul primero, este azul muy diluido. Ahora vamos a tomar el siguiente. Entonces, ahora volvemos aquí. Ya, vamos. Vamos a dejar que seque esto por mientras. Lo que sí, vamos a continuar donde vamos a sacar, vamos a quitar un poco de color. Ya. Entonces, vamos a tomar agua. Hola, Payo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Levantamos color. Qué bueno. Vamos a ir a... Qué rico, qué rico, qué rico. Qué rico, qué rico. Vamos empezando. Ya. Vamos entonces, levantamos color. Ahí. Va. Levantamos color. Vamos ahí. Entonces, vamos. Vamos. Ahora nos vamos al siguiente arándano, ¿ya? Le estaba poniendo música. Ya. Vamos entonces con el siguiente. Vamos a usar un color, el rosa, nuestro tono más rojizo. ¿Ya? Entonces vamos aquí, vamos a poner nuestro tono violeta rojizo. Tomamos agua. Arándanos, payito. Están lindos. Gracias, mi niña. Le veo como... Estamos partiendo. Sí. Ahí. Le veo también como un poco de rosado ese. Sí. Hasta acá. Sí, también. Le vamos a poner. Veo como unas pititas azul, veo como morado. Tiene todos esos colores. Vamos a poner por aquí. Movemos. Ahí. Agua. Vamos a dar aquí nuestra capa. Con agua, tomamos agua limpia, vamos moviendo el color, ahí, y vamos avanzando, ahí, así, vamos aquí, ahí. Vamos con nuestro color más violeta. Vamos a tomar el mismo tono violeta, ya, y vamos a concentrarlo un poquito aquí, que es la parte más oscura de nuestro arándano. Vamos a ir obviamente sacando aquí, vamos a sacar el exceso, vamos lavando. Limpiamos ahí con el pincel, vamos ahí absorbiendo y vamos a sacar algunas luces, absorbemos ahí, vamos absorbiendo ahí. Ahí estamos. Ahora vamos a secar. ¿Ya? Importante
que quede muy seco, ¿ya? Entonces vamos a tomar secador. Mientras tanto, voy a activar comentarios para saber cómo van. Me cuentan cómo van mientras se cae. Súper seco tiene ya. ¡Hola, Paula! ¿Cómo estás? Muy seco. Secamos muy bien. ¿Todo bien? Ya, súper. Excelente. Bien, entonces ahora aquí ya tenemos seco. Esto no está 100% seco todavía, pero todavía no vamos a trabajar aquí, entonces vamos a ir por aquí primero. Vamos a tomar nuestro verde, ¿ya? Nuestro verde. Este verde amarillento que hicimos. Lo vamos a recordar para las personas que se les olvidó cuál era. Este de aquí, ¿ya? Vamos a tomar un pincel número 8 y vamos a partir con este verde. Aquí vamos a ponerlo primero de a poquito. Ahí vamos a tomar agua y vamos a difuminar. Vamos a estirar este color. Principalmente aquí. Ahí con agüita. Tomamos agua. Y ahí vamos a absorber. Lavamos nuestro pincel y quitamos, apretamos la punta, la cerda contra el papel con el dedo. Ahí. Ahí. Quitamos un poco. Levantamos el color, lo quitamos un poco. Allí. Vamos a tomar el mismo verde. Vamos a ponerlo aquí en el centro, muy poco. Ahí. Y lo vamos a mover. Con agua. Lo extendemos. Ahí, más agüita. Allí. Vamos a poner ahora una pizca de nuestro azul cobalto. Justo aquí. Pequeños puntitos. Ahí. Ya. Ahora vamos a tomar nuestro verde. ¿Ya? Y nos vamos a ir a poner aquí abajo. Ay, perdón, me malé. ¿Vamos bien? Ya, súper. Vamos a dejar sin comentarios para que podamos seguir pintando. Ya. Vamos aquí. Vamos aquí. Ya. Tomamos agua y extendemos nuestro color. Más agua. Vamos extendiendo. Más agua limpia. Seguimos moviendo el color. Ahí. Tomamos agua. Limpia y mojamos todo nuestro arándano. Ahí. Tomamos un poquito más de verde y ponemos aquí también. Ahí.
Ahora vamos a tomar agua limpia, secamos muy bien el pincel y sacamos luces. Levantamos el color. Ahí levantamos el color. Si está muy, si ha teñido mucho, ¿qué puede pasar? Toman su papel y levantan un poco con el papel. ¿Ya? Vamos a esperar que esto seque. Uy, perdón. Ya, y vamos a continuar con el siguiente. Tomamos el mismo verde. Le ponemos un poco de agua. Y vamos a irnos por los lados aquí, donde está la oscuridad. Ahí. Vamos por acá. Ahí. Ahí. Vamos, ahora vamos a ver al tío Casio. Espero que les haya gustado, Matías. Ahí. Vamos a poner a nuestro amigo Casio Toledo. Ya, vamos ahí, ponemos el verde y vamos a poner agüita. Agüita, difuminamos. Verde con agua. Ahí. Vamos ahí, ponemos esta agua. Vamos a ir aquí. Vamos a luego continuar con el sector de abajo, un poquito más de verde. Ahí ponemos nuestro verde, el que hicimos para las hojas, un poquito, y vamos a mover el color. Está la Fida porque quiere comer. Entonces siempre hace ese ruido cuando tiene hambre. Muy loca. Ahí. Ahí. Y nos ponemos ahora aquí. Ahí. Vamos a tomar un poco de agua. Difuminamos. Una fresca la Frida. Ahí. Vamos ahora también a poner un poquito más de nuestro verde. El mismo verde que tenemos para las hojas. Vamos a poner aquí una pizca. Aquí, tomamos agua, sacamos el exceso y vamos moviendo y difuminando nuestro color. Ahí. Ahora vamos a poner aquí una pizca de otro verde, del verde anterior. Ahí. Que es un poquito más oscuro. Aquí. Vamos a poner ese mismo verde. El verde que teníamos para los arándanos. Allí. Ahí, tomamos agua. Difuminamos. ¿Ya? Ahí tenemos más avanzado el siguiente arándano. Nuestro arándano número 2. Nos vamos con el arándano número 3. Vamos a poner ahora nuestro violeta. El violeta mineral. Ya, vamos entonces y lo vamos a poner. Nuestro violeta mineral, el primer violeta, el violeta que es más hacia el azul, no el rojizo. Aquí. Y
Violeta, el violeta mineral de Aquarius, que es una maravilla. Es realmente una belleza. Precioso este color. Si están en Chile, se los recomiendo. Realmente vale la pena. Vamos ahora a levantar color. Lavamos el pincel. Sacamos luces. Ahí. Vamos a sacar por aquí. Lavamos. Ahí. Sacamos más luces por aquí. Un pincel más grande. Ahí. Absorbemos. Vamos por aquí. Ahí se va a seguir moviendo. Ahí. Y vamos por aquí. Absorbemos. Ya se va a seguir moviendo aquí la acuarela. Así que tranquilos. Bien, ahora vamos a continuar con nuestro último arándano, el número cuarto, el cuarto. Nos vamos con nuestro color violeta, un poco más azulado, mismo que trabajamos aquí. Lo vamos a trabajar acá. Mismo violeta. Pincel 10, el más grueso que tengan. Vamos aquí, cubrimos con él. Y ahí vamos a tomar un poquito de agua para mover el color. Agua limpia. Continuamos. Ahí nos cambiamos de pincel para tener más control. El mismo azul, o sea, mismo violeta, digo. Ahí. Así. Vamos a tomar nuestro pincel grueso. Vamos a levantar color. Ahí. Lavamos el pincel. Y por aquí. Por aquí. Y también por aquí. Ahí. ¿Ya? Tenemos aquí. Nos queda una pizca. Sacar. Ya. Va a seguir avanzando el pigmento, así que no se preocupen. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar. Vamos a volver a secar. Tenemos que secar muy bien. ¿Ya? Y luego vamos a poner un poquito más de gris. Así que ahora vamos a secar. Levanta, ahí vamos a ver los comentarios. Vamos a activar los comentarios. Secamos. Sequen muy bien. Muy bien. Cuando ya tengan seco, hola desde Venezuela, la Floritas Letters, ¿cómo estás? Bien, ahora entonces me cuentan cómo van. Sí, ahí me cuentan ustedes cómo van. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a oscurecer algunos sectores que todavía nos faltan. Entonces vamos a necesitar aquí nuestro mismo gris. O si tienen un gris de paint, también funciona. Entonces tomamos nuestro gris. ¿Ya? Y vamos a oscurecer en los sectores que tenemos las grandes oscuridades que van aquí.
ahí. Después le vamos a poner un poquito más de azul para darle más oscuridad. Ya, vamos a tomar un poco más de gris para oscurecer donde van las grandes sombras. Aquí estamos con Casio Toledo, nuestro amigo que siempre nos acompaña en las tardes de pintura. Vamos ahí, tomamos agua y difuminamos. Ahí. Vamos a lograr ahora un poquito más de gris. Vamos a dar en algunos sectores, por ejemplo aquí. Acá. Y vamos a difuminar. Tomamos agua. Movemos nuestro gris. Ahí. Ahí. Y absorbemos ahí si es necesario. Nuestro papel nos ayuda a quitar un poquito el gris. Ahí. Bien, vamos entonces a poner una pizca más de este gris. Especialmente aquí. Vamos a difuminar. Si ya su agua está un poco sucia. Muchas gracias. Ahí a la Belu. Hola, clase de acuarelas, ¿utilizas? Yo uso en pastilla, pero a veces también en pomo. Generalmente uso más pastillas, eso sí, que pomo, porque se me hace más sencillo el orden después. Pero es por un tema netamente de ese tipo, ¿ya? Bien, vamos a poner una pizca ahora acá, un poquito más de gris. Por acá. Aquí. Vamos a aprovechar de oscurecer una pizca más. Ahí. Ponemos agua limpia. Vamos a cambiar nuestra agua limpia porque ya no está limpia, está como verde. Entonces vamos a cambiarla por agua completamente limpia. Ahí. Ahí está. Ahí. Ya. Bien, ahora entonces nos vamos ya con algo bien importante que le va. ¿Harás uno sobre tonos piel? ¿Cómo? Claro, claro, Karina, más despacito. Vamos, sin problema. Ahora les voy a contar qué vamos a hacer. Vamos a secar muy bien y luego de secar nos vamos a poner un poco de azul ya en el sector de aquí, de adentro del arándano morado y del violeta y del más morado. ¿Ya? Entonces, el mismo azul de cobalto. Ya, vamos a ponerlo aquí. Vamos así a ir oscureciendo de a poco. Ya vamos así con nuestro azul. Vamos a ir de a poquito oscureciendo, lo mismo en el otro. Nuestro azul. Ya, entonces ahí vamos a ir de a poco trabajando la oscuridad. Así. De la parte de abajo del arándano. Ahí. Vamos a ir acá también, fijándonos bien por dónde va el color. Ya, aquí.
siempre revisamos a medida que vamos pintando dónde está. Perdón, siempre usa secador. ¿O usa ahora? No, generalmente no uso secador. Ya uso poco secador, pero cuando estoy en el vivo sí uso porque por un tema de tiempo. También en las clases, cuando hacemos clases o algún tipo de taller, también usamos secador por un tema de rapidez, ¿ya? Pero es solo por eso. Si no, lo ideal es dejarlo secar solito. Ya, estar sí, eso sí, controlando, pero dejarlo secar solo. Es lo mejor. ¿Por qué no puede esperar que seque naturalmente? No, sí se puede, sí. Claro que se puede. Pero demora mucho, entonces no alcanzamos a hacerlo ahora en clase si lo dejamos así que seque solo, porque como son varias capas, si no, no alcanzaríamos. Bien. Mientras tanto se nos seca esto, vamos a ir preparando un poquito de el color más rojizo, ¿ya? Y vamos a poner este rojizo aquí. Pequeñas gotitas. Ahí. Le vamos a ayudar aquí a que se integre. Ahí. ¿Ya? Y nos faltaría una pizca que vamos a poner acá de azul. Vamos a esperar que esto se nos seque para. Piren Ryan, no te. Ah, no te preocupes, vamos. ¿Qué marca de papel usas? Estoy usando uno que es SMLT Art. Es un papel lituano muy bueno y nada de caro. Eso es muy importante. En estos tiempos se necesita que las cosas no sean muy caras y sean buenas. Entonces, SMLT Art es muy bueno y nada de caro para lo que son los papeles buenos. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a tomar. Muchas gracias. Vamos a tomar un pincel pequeñito. Pincel, por ejemplo, número 2. Y vamos a tomar nuestro azul cobalto. ¿Ya? Con una pizca de nuestro violeta. Y vamos a tener así. Vamos a hacer los puntos. ¿Ya? Entonces vamos a ir aquí trabajando puntos. Vamos así, trabajando puntitos. Recuerden que si los tomamos así, tenemos un punto más grande, que no queden en orden. Vayan haciendo puntos. Vamos intercalando los puntos. Ahí. Tomamos nuestro color. Es el violeta con un poco de azul cobalto. Sacamos el exceso si es necesario, que no nos queden puntos muy gordos. Vamos aquí. Puntitos, recuerden, perpendicular el pincel. También podemos hacerlos de forma más diagonal para que salgan más grandes. Vamos ahí poniendo los puntitos. Ahí. Ahí. Ponemos acá más puntitos por aquí. Acuérdense con el pincel. Por aquí tenemos bastantes. Menos que muy gorda esa gota, vamos a aprovecharla y trabajar desde allí. Ahí. Vamos poniendo puntos. Acuérdense de girar el pincel para tener diferentes
tamaños de puntos, no los hagan todos iguales, vayan jugando, no uno al lado del otro, tiene que ser un poco más, que no tenga como un orden, ya, vamos así, aquí pueden poner uno pegadito al otro, papel SMLT Art, el mismo que pone ahí Guzmán Calicia, Guzmán C. Alicia. ¡Ay! Oh, ¡qué bueno que llegaste, Pami! ¿Cómo estás, Pami Marambio? ¡Qué rico verte! Por estos lares. Vamos ahí poniendo nuestros puntitos. Ahí. Acuérdense que no debe quedar todo exacto. O sea, tiene que ser bastante en ese aspecto muy poco ordenado. Vamos a ir poniendo por aquí nuestros puntos, también llegan por acá los puntos, así vamos con nuestro con ese puntito más pequeñitos, con el pincel más perpendicular. Vamos poniendo por aquí. Vamos tomando más color, más pigmento. Vamos por aquí. Acá vamos a poner también. Vamos a redondear ahí nuestro arándano. Le vamos a ayudar con nuestro pincel. Ahí. Tomamos nuestro color violeta con el azul. Se va por aquí. Estamos haciendo los puntitos. Vamos a ir a aprovechar este mismo color y nos vamos a ir al centro del arándano. Vamos a ir poniendo aquí. Vamos a ir haciendo aquí el tema del círculo. Vamos a absorber un poco. Con nuestro pincel más fino. Ahí. Mientras tanto, seguimos. Vamos a poner ahora solamente violeta para tener dos tonos. Dos puntos de distintos tonos, distintos colores. Ahí. Sacamos el exceso siempre de pintura y podemos ir poniendo puntos más ganchos en este sector, que vamos a ver mucha oscuridad, así que podemos aplastar un poco nuestro pincel. Lo podemos ir aplastando, ¿no? Con esa punta tan perfecta. Vamos haciendo que el pincel se vaya moviendo. La aplastamos directamente. Ahí. Así. Ahí.
Muchas gracias, Reina Reyes. Vamos ahí, ponemos manchas. Aquí ponemos oscuridad. Vamos ahí aprovechando nuestras manchitas. Ponemos aquí. Ahí. Vamos a ir tomando estas de aquí. Así. Ahí vamos. Vamos, ahí tenemos ya más avanzado nuestro arándano. Vamos a poner un poquito más en este sector. Ahí. 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 Vamos a continuar luego con un poco más de puntos, ¿ya? Pero por ahora vamos a dejar hasta ahí. Una pizca más por aquí que faltan. Ahí. Y vamos a hacer un truquito. Con nuestro papel podemos sacar un poco el exceso. Ahí. Bien, vamos ahora a continuar. Vamos después a oscurecer un poquito más aquí. Pero nos vamos al siguiente arándano. Ahora vamos a necesitar el color violeta más, más colorado, más rojizo. ¿Ya? Y vamos a repetir nuestro mismo procedimiento. Ponemos puntos muy juntos por aquí donde está la sombra. Ahí. Vamos haciendo ahí con nuestro violeta, con la música tu voz se mueve relajante. Muchas gracias. Compartir saludos de Huancavelica, Perú. Muchas gracias, dice la de Mariela Abrego. Muchas gracias, Mariela. Ahí vamos poniendo las manchitas. Vamos a ver, ese día no nos bloquean el video. Ojalá que no nos bloqueen el video. Uno nunca sabe. Ya, si nos bloquean, les recomiendo que lo vean entre día y mañana. Mañana, ojalá. Muchas gracias, porque a veces nos bloquean. Entonces, por la música. Pero yo creo que sin música es mucho más agradable trabajar con música. Vamos ahí, dando los diferentes puntitos. Vamos girando nuestro pincel. Ahí. Con este tono violeta más rojizo. Vamos a tomar este para sacar el exceso. Vamos a hacer como una especie de, queda como unas pecas más que puntos, digamos. Vamos a tomar nuestro color. Vamos a continuar. Aquí tenemos que hay otros por aquí. Entonces aquí vamos jugando, ¿ya? No puede ser que lo bloqueen tarde. Los puntos hacen con el mismo tono de cada arándano. Se puede. Este tiene punto azul cobalto con el violeta. Y este es el violeta mismo que usamos en una de las capas. Ya, entonces aquí de hecho tenemos una gran manchita, así que podemos aplastar más el pincel. Uh-huh.
estamos ahí jugando y la idea es como pasarla bien, hacer puntos. Si no te quedan tan bien los puntos, no importa, con el papel podemos quitarlos, así, por ejemplo. Ya, pero siempre van a quedar un poco, entonces eso se ve más bonito aún. Como unas pecas. Acá tenemos una gran mancha. Ahí. Así vamos jugando. Puntitos, manchitas, rayitas. Mañana en Chile tenemos un feriado. Mañana es el día de San Pedro y San Pablo aquí, entonces se celebra. Así que tenemos un día feriado. Estamos muy contentas con, y contentos con este día feriado. Es decir, que no tenemos que ir a trabajar, los niños no tienen que ir al colegio. Así que todos muy felices. Y hoy día muy relajados acá en Chile porque tenemos, como les contaba, un feriado. Aquí vamos a absorber con nuestro papelito. Vamos a poner aquí. Ahí con el pincel lo vamos como aplastando. Así. Vamos a poner aquí otra capita. Vamos por aquí poniendo más puntitos. Voy a seguir girando el pincel porque así el punto queda diferente, no queda igual. Podemos dar otras capas encima, entonces también se va a ver distinto. Eso es interesante. Ahí. 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 Vamos a tomar nuestro papel para que no se nos marquen tanto. Ven ahí. Vamos a tomar aquí un poquito de azul. Azul cobalto, y vamos a dar con el azul cobalto un poquito, tomamos y vamos a difuminar. Tomen su azul cobalto y difuminen aquí. Ahí. Vamos a tomar también un poquito de nuestro azul mezclado con el violeta, que es el mismo color que pusimos antes en el anterior, y vamos a también poner alguno que otro puntito con ese color aquí también. Qué lindo, toda la paciencia, ella se va a hacer, sí, muy importante. Lápiz acuarelable también, si tienes lápiz acuarelable, dale con el lápiz acuarelable, es muy bueno. Puede ser pincel, lápiz acuarelable, aquí echen a volar su imaginación de lo que les pueda servir. Todo lo que ustedes tengan es un material y puede servir en esta parte cuando estamos haciendo puntos. Así que denle con toda confianza. Ya, vamos a tomar ahora el azul. Y en el azul vamos a hacer acá el dibujo de esta parte que es más oscura del arándano. Y después vamos a oscurecer nuevamente. Tomamos nuestro papelito, ¿se acuerdan? El que teníamos para absorber los puntos más cargaditos. Entonces así ya nos queda mucho más interesante. Vamos a poner un poquito más aquí. Ahí. Y
tomamos nuestro papel y absorbemos un poquito. Aquí. Ahí. Vamos a poner aquí un poquito de gris. Nos faltó. Este es el gris, el mismo gris que teníamos antes. Con agüita lo vamos a mover. Como les decía, si ponen agua, pongan en todas partes. Pintar. Estaría genial una clase con lápices de acuarelables para saber cómo se deben usar. Ahí también tono blanco es muy difícil saber. Sí, es verdad. Sí, es muy difícil, así que hay que practicarlo. Lo podríamos hacer una clase. Lo importante sería que ojalá todos tuvieran los lápices acuarelables, porque no todo el mundo tiene. Entonces es un tema para hacer una clase, porque dejaríamos algunas personas afuera y eso no sería tan entretenido para todos, ¿ya? Entonces eso es un tema que hay que igual conversar, ¿ya? Entonces podemos hacer una votación para que todas puedan tener ahí y todos puedan tener su lápiz acuarelable. Bien, ahí estamos, más o menos. Vamos a continuar. Ahí vamos a poner un poquito más de verde. Ahora vamos ahora a esperar que esto seque para dar el tono final acá abajo. ¿Ya? Y nos vamos a ir ahora a pintar la hojita. Vamos a tomar amarillo limón, nuestro amarillo, y vamos a pintar la hoja completa. Pinten todas sus hojas con amarillo limón. Amarillo limón. Vamos a pintar todas las hojas, los tallos, etc. Vamos a pintar ahí. Me encanta que el amarillo es el complementario del violeta, entonces se ve pero súper bonito y brillante. Ahí ponemos el amarillo limón en un principio. Vamos a esperar que seque y vamos a hacer las hojitas. Tiene que quedar bien pintado. Ahí. Un rostro con colores, ¿cierto? Sería bonito. Vamos a dejar un poquito sin comentarios para que puedan ver bien. Ya aquí se me anduvo arrancando un poco el color, así que vamos a tener que después arreglarlo con lápiz de colores. Eso funciona. Ya, de hecho, les puedo mostrar cuando lo arregle cómo lo voy a arreglar. Ya. Bien, si esperamos que seque este amarillo. Vamos ahí. Y mientras seca, vamos a poner una pizca de azul. Un poquito más de azul. En este de aquí. Azul cobalto. Una agüita de azul cobalto. Ya, muy poquito azul. Ahí. Ya. Vamos a secar. Ya secamos muy bien. Y luego vamos a hacer las hojitas. ¿Ya? Y hacemos la parte de adentro del. La parte más oscura. Sobre todo sequen ahí. Y su amarillo. Ah, sí, ahí está, miren. ¿Ahí se ve? Miren qué bonito.
de las joyas Casa Middleton. Middleton, ¿ya? Muchas gracias. Ahí está mi anillo de Casa Middleton. O Middleton, se dice. Yo se los pedí, me lo hicieron a mi gusto. Y todo plata, todo son... Yo soy alérgica a... Solo puedo usar acero quirúrgico y plata y oro. Y me sale un poco caro. Entonces, prefiero plata. Más barato que el oro. Bien, entonces vamos ahora a trabajar con un poquito... Vamos a, con un poquito de gris de paint, ¿ya? Entonces este gris de paint lo tengo aquí. Tengo nuestro gris de paint de Aquarius. Déjenme acordarme cuál era, si no me equivoco. If I'm not wrong, sí, este es el gris de paint. Vamos a trabajar con un poquito de gris de paint. En este sector de aquí. Nuestro gris, que ya tiene otras capas abajo, así que vamos a tener... Igual se va a notar ese efecto de las capas anteriores. Ahí. Estamos con un pincel 6 aquí, más finito. Gris de paint. Si no tienen gris de paint, muy fácil, tomen un color azul, ya que puede ser un ultramar, y le ponen un poco de negro, ¿ya? La idea es, idealmente se hace 50 y 50, en este caso pongan un poquito más de negro que de azul para lograr este tono que es el gris de paint un poco más oscuro. Por aquí vamos a pasar por aquí. Nos va a dar este... Así. ¿Ya? Vamos luego a continuar esa parte. Mientras tanto, les voy a mostrar para arreglar cuando les queden estos como entre medios desastres, a veces que se corre la acuarela. Pueden tomar un lápiz de acuarelables, por ejemplo. ¿Ya? Aquí tenemos lápiz acuarelable blanco y los violetas que tengan. Entonces nos vamos a ir aquí con un lápiz acuarelable. Vamos con el violeta. Ya, nos vamos con el lápiz acuarelable sobre nuestro color. Tomamos otro. Violeta. Violeta más clarito, más similar al que estábamos usando. Ya, luego ponemos blanco. Ya. Luego tomamos un poco de agua, pero el... Hola, mi Lali, ¿cómo está ahí? Bien. Qué bueno, ponemos un poquito no de agua. Bien, mejor dicho. ¿No bien? Súper bien. Ay, qué bueno. ¿Cómo lo pasaste? Bien. Qué bueno, mi Laura. No, no bien. Súper bien. Me alegro. Qué bueno. Lali. Ay. Perdón por eso. Ya. Sí, pero después pues, tocas piano. Porque la otra vez te cambié. Sí. Sí, pero... ¿Te acuerdas? Sí, pero... Aprovechando. ¿Aprovechando qué? ¿Qué cosa, Lali? Ya. Vamos ahí poniendo un poquito... Vamos el agua. Acuérdense siempre poner agua por todas partes. Bueno, y en el alauli. Chao. Chao. ¿Quieres que yo me muy lindo?
Gracias. Aquí vamos ojalá a poner. Que salga perfecta a todos. Sí. Y que les quede súper bonito. Le vamos a poner aquí. Ahora sí. Ahí se me anduvo moviendo. Chao, Lauri. Se me anduvo moviendo, pero bueno, ustedes pasa eso, pasa cuando uno se desconcentra. Sí, vamos a tener que ver acá que se anduvo moviendo para otro lado. Así que vamos a esperar aquí. Vamos a darle acá también un poquito. Vamos a esperar aquí que seque. Que no nos quede ahí un desastre. Vamos a poner aquí. Ahí. Después se lo vamos a arreglar con algún. Podemos corregir. Ya, y nos vamos a este sector de acá. Mientras esto se seca, nos vamos a ir a trabajar otro sector porque. Vamos a tener que poner aquí un poquito de agua. Ahí, después vamos a arreglar ahí el. Aquí vamos a arreglar después. Bien, entonces ahora vamos a las hojas. Vamos a la hojita. Con nuestro verde. Mientras seca esto y podemos después arreglarlo. Con nuestro verde, vamos a ir con el verde dejando solo, reservando, digamos, el donde va las venas. Ya aquí tenemos la vena central y la vena, una de las venas secundarias, entonces se las vamos a dejar. Ya, vamos a tomar un pincel un poquito más fino. Ahí. Vamos a poner un poco de agua para ir jugando con los diferentes como tonos del verde. Vamos a ir acá, ponemos agua, ahí ponemos ahora el verde, podemos ir jugando con los ambos verdes que teníamos, ponemos agüita, ahí ponemos el otro verde por ejemplo. Ahí nos vamos a la otra hoja, a la otra parte de la hoja. Vamos aquí, tomamos agua, vamos haciendo avanzar el color. Vamos verde. Jugamos con las concentraciones del verde en la hojita. Y podemos jugar con otro verde también. Tomamos agua. Aquí vamos a poner una pizca más de este verde.
Ahí. Vamos ahora hacia la otra hoja. Vamos a ir por esta. Esta es más oscuro, así que vamos a poner más concentrado. Este verde. Y vamos a poner una pizca del otro. Queden más concentrados aquí. Vayan ahí disfrutando las pinceladas, jugando, que es lo más entretenido, más lindo. Vamos a esperar que seque ese lado antes de irnos con él. Vamos ahora a ir por aquí. Vamos a comenzar por este lado. Con la venita central vamos a tomar nuestro verde, agua. Esta es una hoja más nueva, así que podemos incluso ponerle un poco más de amarillo limón. Pongamos amarillo, nuestro amarillo limón. Aquí también nuestro amarillo. Y le ponemos nuestro verde. Vamos a dejar un espacio entre ambas hojas. Ahí. Vamos ahora con la otra hojita, la que está acá. Vamos con él. Voy a ir moviendo su papel, por supuesto. Ya, ahí. Ponemos este verde oscuro. Y le vamos a agregar una pizca de violeta. Ya. Pónganle su violeta. Vamos a dejar una pequeña línea entre ambas hojas. Ahí pueden ir moviendo, acuérdense. Muevan su papel para donde les acomode más. Ahí. Vamos a tomar ahí, luego el verde más clarito, dejamos un espacio entre la hoja ahí, tomamos agua ahí. Tomamos el otro verde. Vamos así. Ahí pintamos. Verde más oscuro. Ahí. Vamos ahora con el otro lado. Dejamos la vena central. Ahí.
Vamos a ir pintando. Ahí. Tomamos un poquito de agua. Vamos difuminando así nuestro color y volvemos nuevamente a un color más denso, más concentrado. Ahí, verde. Dejamos el espacio, ahí entre las dos hojitas. Ahí. Ahora vamos a tomar el verde más clarito. ¿Qué son, Isa? Son arándanos. Muchas gracias. Son unos arándanos. Un arandanillo. Ahí ponemos acá. Estamos pintando ahora las hojitas del arándano. Ahí. Ya. Nos vamos a la hoja de abajo. Vamos jugando. Después vamos a arreglar aquí el arándano que nos quedó medio feo, pero lo vamos a arreglar. Vamos a tomar ahí el verde. Ahí. Vamos jugando aquí con nuestro pincel. Vamos poniendo más agua. Aquí vamos a poner un poco de violeta, nuestro verde. Más verde. Ahí. Y nos vamos a las al tallo. Donde vamos a poner una pizca amarillo. Más amarillo. Más verde. Ahí nos vamos acá también. Un poquito más de amarillo. Verde. Con un poquito del otro verde y agua. Ahí. Ahí está. Ahora arreglamos. Uy, no, de nada, pues. Ahora nos queda solo arreglar aquí. Que vamos a poner un poquito más de gris de paint. Ahí, nuestro gris de paint. De Aquarius. Que es una maravilla.
Si no, acuérdense, gris de paint es rojo, o sea, negro y azul. Ahí. Y vamos a arreglar aquí el último. Ahí está. Yo había puesto otro, no era el gris de paint que había puesto. Estaba súper bien. Estaba usando un violeta que es maravilloso. Pero no es gris de paint. Aquí está el gris de paint. Gris de paint. Una maravilla. Estas son las acuarelas Aquarius. Vamos ahora con el gris de paint. Ahí vamos. Ahí. Ponemos agua. Bien. Y ahora lo que nos queda, un poquito de gris de paint en los pequeños hoyitos. Y nos queda ya lo último, último, que vamos a ver si podemos aquí solucionar el tema con un poco de gris. Ahí vamos a tomar un poco más grande. Con agua limpia y vamos a mover aquí. Y vamos a tener que arreglar de alguna forma. Vamos a poner aquí un poquito de gris. Movemos. Con gris de paint. La gota cayó. Agua. Y acá vamos a mover. Esto no quedó aquí tan bien, pero vamos a tener que solucionar de alguna forma. Vamos a secar. Ya, Isa, te dejo. El celular se me va a descargar mañana. Lo pinto de etiqueta. Un besito. Vamos a secar lo último y ya nos vamos a terminar. Sí, sí, ojalá que quede grabado. Ya, vamos a dejar bien seco.
con lápices de colores normales. No coloco el lápiz porque se nos mueven. Así que vamos a usar lápices de colores normales. Gris y blanco. ¿Ya? Entonces, vamos con el blanco. Vamos con el lápiz blanco. Estos son lápices de colores comunes y corrientes. ¿Ya? Ahí. Movimientos circulares. Con los lápices de colores. Vamos a hacer una técnica mixta, en este caso, para terminar este arandanito. Ahí está medio. Un blanco, ahí. Y ahora usamos lápiz grafito y con eso ya estamos. Vamos ahí, trabajando un poquito de lápiz grafito. Voy formando ahí un poco con la acuarela. Vamos aquí un poquito. Vamos dando una pizca de grafito y ahí. Y ahí vamos a tener que limpiar con algo para que desaparezca esa mancha. No tengo que limpiar después. Algo así. Gracias. Un gusto. Miren, ahí quedó más o menos. Vamos a... Este lo vamos a tener que arreglar un poco más porque se anduvo desarmando aquí. Pero siempre hay técnicas para solucionar. Por ejemplo, un fondo. Ya, así que por hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que lo hayan pasado muy bien. Que se hayan relajado. Espero que no nos vayan a bloquear nuestra clase. Ahí. Y bueno, espero que nos veamos el próximo domingo. Recordarles que tenemos el workshop que va a ser el día 9
sábado 9 de julio en Santiago de Chile, en la Galería de Presidente Riesco, en Manquehue, en, al lado del Parque Arauco. Vamos a pintar retratos y también flores. Así que los espero junto con Mapar para que ustedes, los que quieran, se puedan unir a nuestro grupo. Un besito. Y acuérdense de etiquetarme, @isarte2020real. Un besito, que tengan una excelente semana. Chao, chao.